Muy buenas, roleriños y roleriñas, bienvenidos y bienvenidas a mi casa. Y hoy estamos de celebración, ¿vale? Hoy va a ser un directo muy de chill, muy tranquilos, donde charlaremos con vosotros y con vosotras, pasaremos un buen rato. Y quería despedirme de este año ya bastante, para todos bastante jodido, yo creo, y dar un poquitito de ilusión a ese 2022 que está por venir. Y cómo no, ¿con quién mejor que hacerlo al lado de mi fiel escudero y de, vamos, el 50% de la mente pensante de Gilspress, que es el señor Óscar Peña, que viene muy guapo hoy? ¿Qué tal, Óscar? Pues a tope. Me dijiste de hacer un directo para despedir el año con nuestra comunidad y ya desearle cosas para el año que viene, y ya a tope, súper emocionado, encantado de estar en este directo. Y nada, a ver qué nos trae este directo. A ver, porque hay mucha gente que veo muy expectante, esperando anuncios de licencias grandes, pero igual quiero guardármelas para más adelante. O sea, ya os digo que esto es solo un directo para charlar y para tomar algo con vosotros, pero antes de nada vamos a dar las gracias a Chrome de Lezo por 7 mesazos. A Penta no le doy tanto las gracias, pero bueno, 2 años, está castigado por sus troleos repetidos en Twitter, sí, ahí está. Luis Montejano, muchas gracias por ese mesazo. Y también a Dampe por esos 15 mesazos. Muchísimas gracias por las subs. Ya sabéis que son siempre bien agradecidas. Pero antes de nada, esto no sería un directo de celebración, por lo menos en este canal, si no se bebe algo. Así que tengo por aquí, a ver si no la lío. Tengo por aquí lo que voy a beber hoy, que os lo voy a enseñar. Que estuve ahorrando para, para la ocasión, y es un... Bueno, yo no lo conozco, supongo que la gente que entienda entenderá un poco de champán. Caro es, así que supongo que debe estar muy bueno. GH Mum se llama. Así que bueno, esto es lo que voy a beber hoy. Yo creo que la botella va a caer hoy, pero bueno, vamos a abrirla. Yo creo que sí que cae, aunque me vacunaron ayer, pero bueno, yo creo que esto va a reforzar la vacuna al final. Si los científicos son inteligentes, supongo que el alcohol lo potenciará. Si no, pues, ¿qué carajo de vacuna va a ser esta, no? Así que vamos a ver. Yo si estoy con crema de orujo gallego. Paspallás, ¿no? Sí, paspallás. Oh, bueno, voy a dejar la copa por si no la, por si la lío, vamos a ver. Tómalo, joder. ¡Yes! ¡Qué bueno soy! Bueno, vamos a ver cómo sabe esto. Voy a hacer un primer brindis con todos vosotros y con todas vosotras. Y voy a ponerlo en un enfriador aquí porque esto... sé que lo que va a pasar, así que como nos vamos a ir hoy probablemente a las 2 horas. Pues ahí queda, perfecto. Así que nada, antes de empezar, propondré un brindis porque este 2021 aciago lo dejemos atrás por fin y el 2022 venga con mejores noticias, sobre todo personales, que es lo más importante, pero también con buen y bonito rol, como en The Gilspress siempre queremos. Así que salud y vamos a ver qué pasa. Salud. Hostia, qué bueno está esto. La hostia. Anda, que esto... Dije yo siempre, ¿sabes? Pero bueno, chicos, chicas, antes de nada, repetiros como siempre que si queréis hacernos cualquier pregunta, la hagáis en mayúsculas o me citéis @VictorRomero. Iremos contestando a todas las preguntas. No os preocupéis por interrumpir o cualquier cosa, que tenemos a gente preciosa en el chat que nos va a echar una mano recopilando las preguntas. Así que tomároslo con calma, cualquier pregunta que tengáis, podéis hacerla sin ningún tipo de problema. Y bueno, yo tengo aquí una guía, Oscarín. Voy a intentar seguirla, no prometo nada, porque sé que te vas a estar poniendo la música y la tienes preparada. Intentaré seguir la guía, lo prometo. Pero no, al mismo tiempo. Tengo como 30 carpetas y en cada carpeta tengo ahí como 3 o 4 horas de música, o sea que puedo ir cambiando rápidamente. Vamos. Bien, pues entonces nada, yo de verdad lo voy a intentar con todas mis fuerzas, pero no prometo nada. ¿De qué vamos a hablar en este primer bloque? Porque a ver, así. Va a haber bloques, ¿no? Bloques. Los bloques. Va a haber, en principio yo tengo aquí 6 bloques, ¿no? 6. Pero
vamos a ser un poquito, sobre todo, distendidos. Hay sorpresitas en forma de vídeos de gente que trabaja con nosotros, de autores nacionales que han tenido a bien celebrar o felicitar las fiestas. Así que eso lo tendremos por aquí. Y bueno, también tendremos actualizaciones de estado, anuncios de novedades y de alguna licencia que no conocéis. Algunas ya os hemos dado alguna pista, pero otra aún no las conocéis, algunas de ellas. Y bueno, va a ser un anuncios bastante independientes, ¿vale? Volvemos un poquito a nuestra esencia y la verdad es que son juegos algunos que llevaba persiguiendo mucho tiempo. Pero bueno, los iremos anunciando poquito a poco, ¿eh? En el bloque 1 vamos a hacer una actualización de todos los proyectos que tenemos pendientes y los que ya están 100% terminados o 80% terminados y van a salir en fechas más o menos que ya tenemos ajustadas. Ese será el primer bloque. En el segundo bloque os hablaremos de algunos juegos que ya teníamos anunciados y que estábamos trabajando en ellos y que nos habíamos enseñado o hablado de ellos muy poco, ¿vale? Hasta ahora, probablemente casi nada. El tercer bloque, haremos los anuncios de esos juegos más independientes, de esos pequeños tesoros, que sabéis que nos gusta llamarlos así, ¿vale? El bloque 4 serán ya algunos juegos independientes más grandes, anuncios que, pues, creo que solo uno os puede sonar que tenemos, los otros tres los guardamos en secreto hasta ahora. Y luego, en el bloque 5 hablaremos de lanzamientos de licencias españolas, que tampoco os habíamos hablado de ellas, pero que ya va siendo hora de que por lo menos os contemos alguna cosita. Y el último bloque será el de la despedida, cualquier cachondeo que queramos contar, dependiendo si bajó la botella entera de champán, como estemos. Pero ese será el último bloque, ¿vale? Así que eso es lo que vamos a ver. ¿Cómo lo ves, Oscarín? ¿Cómo lo ves? Yo lo veo perfecto. Cuando quieras podemos ir dándole. Venga, pues antes de nada quería mandar un mensajillo, ¿vale? Como el mensaje del rey, pero yo aquí de rey no tengo nada. Pero sí quería mandar, es el único momento en el que voy a tomar un tonito más serio, ¿vale? Pero es solo 2 minutos de algo que os quería comentar. Y llevo pensando mucho tiempo en prepararme algo, pero al final dije ya nada. Como siempre, yo no soy Seregras, no meto guiones, así que voy a decirlo como me salga, ¿no? Y esto va tanto para mecenas, como para clientes de The Hills Press, como para gente que nos seguís, aunque no seáis clientes y demás. Yo creo que sabéis que el 2021 ha sido un año duro para todos, para los negocios y para las editoriales roleras, pues evidentemente ha sido bastante duro, pero también en lo personal, para todo el mundo, y ha habido proyectos pues que se han adelantado, proyectos que se han retrasado, proyectos que han sufrido varios problemas. Yo ya sabéis que no soy mucho de contaros los problemas que surgen en los proyectos porque creo que no os interesan, al fin y al cabo creo que lo que os interesa es recibir el producto y recibirlo con buena calidad. Y sí es verdad que ha habido momentos en los que hemos sufrido retrasos inesperados, problemas. Ahora os hablaré concretamente de algunos de ellos para que sepáis un poquito cómo van las tripas de llevar una editorial. Pero bueno, simplemente quiero agradecer a toda la gente que habéis tenido paciencia. Son cosas feas de contar, pero he recibido bastantes comentarios capciosos en redes, he recibido bastantes ataques, incluso amenazas por correo electrónico, aunque suene bastante surreal. Y bueno, yo solo me queda deciros que trabajo día a día para poder traer las cosas lo más rápido posible, con la mayor calidad posible, y siempre soy transparente con vosotros y con vosotras. Pero es verdad que por sanidad mental, para la gente que continuamente ataque, para la gente que continuamente busque darle una vuelta de tuerca, yo simplemente me estoy dedicando ahora a silenciar en redes sociales con mi cuenta personal, ¿vale? No con la editorial. La editorial, por supuesto, atenderá a todo el mundo cuando quiera, pero es una decisión que he tomado por mi sanidad mental, porque hay gente que es verdad que desgasta muchísimo y son muy poquitos, es el 5%, ni siquiera el 2%, y la verdad es que si queréis encontrarme directamente podéis hacerlo. Pero si vais a estar atacando, si vais a estar malmetiendo, si vais a estar incluso insultando o amenazando, yo lo siento, pero os voy a bloquear o os voy a silenciar y a otra cosa, ¿vale? Entonces simplemente quería decir esto, que no se sorprenda alguno o alguna si no contesto en redes, porque probablemente lo tenga silenciado por mi bien. Pero nada más, este es el único comentario serio que voy a hacer, y agradecer a la gente que de verdad entiende. Pues cuando se mete un mecenazgo, lo que es un mecenazgo, cuando se mete una preventa, lo que es una preventa, cuando quiere entender las explicaciones que se le dan, y a esa gente que sois la gran mayoría, pues sí, os quería agradecer
porque sé que no son excepciones, ¿vale? Pero esas excepciones cansan mucho y por eso he tomado esa decisión. Y con eso dejamos ya el tema serio y pasamos a... Vamos a pensar que somos Penta en redes sociales a partir de ahora y vamos a crear el caos, ¿vale? Lo dicho, acordaros de citarme si queréis hacer alguna pregunta o de ponerlo en mayúscula. Y muchísimas gracias, mi madre, las subs. Ostras, perdonad. Al mago, muchísimas gracias por regalar esa sub. No sé a quién le cayó la sub de regalo. Muchas gracias a Amy Chao por 11 mesazos. A David de Cádiz por esa suscripción y también a Rubén del Condado por 12 mesazos. Muchísimas gracias, como siempre. Te pusiste el manteliño en la cocina. Mira, Bob, te voy a banear, cabrón. Aún encima que vengo de camisa ya me dices que me puse el mantel de la cocina. Serás hijo puta. Bueno, vamos allá. ¿Qué te parece si vamos por el orden que tenemos ahí? Tenemos que meter por el medio el que me dijiste tú, Oscar, que lo metemos después. Vale, lo metemos al final, si te parece. Venga, vamos a empezar... Por proyectos pendientes, chicos. Vamos a empezar por Liminal. Vale, Liminal. Os voy a contar el problema que tuvimos con Liminal, porque también me gusta ser transparente y que veáis las penurias que nosotros tenemos que pasar. Bueno. Sabéis que Liminal estábamos esperando por los dados porque a principios de diciembre, no recuerdo fecha, si era, fueron finales de noviembre, principios de diciembre, los dados nos los retuvieron en aduanas. ¿Vale? Ya tuvimos problemas con aduanas anteriormente. Pero, ¿cuál es mi sorpresa cuando tratan de entregar los dados y pedían que los gastos de aduana se pagasen contra reembolso? Claro, el almacén no tiene por qué pagar esos gastos. Entonces volvieron a aduanas y nos informaron de que habían intentado hacer la entrega, ¿no? Entonces Víctor, que es el que se encarga de esto, mago, se puso en contacto con ellos, luchó. Y el día 10 obtuvimos la factura pro forma para pagar esos gastos de aduanas. Bien. Yo los pago ese mismo día. Pues desde ese día 10 hasta el día 21, Víctor trató de ponerse en contacto con ellos sin éxito. O sea, surreal. Y nos informan el día 21 que los devuelven a China. Claro, yo me quedo flipando porque yo de esto no tenía ni puta idea. Entonces digo, ¿pero cómo puede ser? Vale, pues al final los dados los enviaron a China, yo me quedé sin mi dinero, pagué aduanas, pero no me lo han devuelto. O sea, un puto caos. No sé si es por Navidad o no sé por qué es. Vale, pero para que veáis... Una de las muchas preocupaciones que podemos encontrar tratando con terceros. Así que bueno, pensé muchas opciones, entre ellas mandaros los libros y luego los dados, pero realmente ya pagué unos envíos cuando envié Liminal antes de tiempo y la verdad es que sería una ruina porque tendría que pagar como 1000 y pico euros más a mayores, cosa que ya el proyecto ya no tiene. El proyecto ya hace tiempo que el dinero se gastó y bueno, pues... Tocará esperar, con muy muy buena suerte a principios de enero haremos los envíos, con muy mala suerte a finales. Sé que es una jodienda, a nadie le jode más que a mí, pero son cosas que a mí me cogen de sorpresa y digo yo, pues vale, llamadas a aduanas, correos a aduanas, no hay respuesta de ninguna y la única respuesta que hay es que los mandan de vuelta. Son cosas que pues yo no puedo controlar. Sintiéndolo mucho, es una putada, pero bueno, los libros ya están listos, están todo preparado, están los paquetes comprados, está todo listo. Solo falta recibir los dados y que ya podáis por fin recibir Liminal y cerrar el mecenazgo, que además, pues bueno, mientras tanto sabéis que tenéis los archivos en PDF. Pero bueno, los libros los tengo aquí, han salido perfectos, no hay ningún problema, con lo cual Liminal estamos esperando a eso, a que nos vuelvan a mandar los dados, no deberían de tardar mucho, parece ser que ahora UPS... ya está informada, con lo cual los gastos ya están pagados y ya no debería de haber problema. No hay mucho más. Llegue los dados, enviaremos todo el paquete. Ya está, resumiendo. Neofénix, serán por mensajería privada. Envialia, probablemente. La empresa. Sí, ahora los hacemos todos así. Ya no hacemos correos porque... Es que correos era muy complicado porque no teníamos trazabilidad. Así que serán por Envialia. Bueno, no lo sé, mensajería... la que mejor precio nos ofrezca, pero en principio suele ser Envialia, normalmente, ¿no? Hasta ahí Liminal, ¿vale? Para que veáis las aventuras. Ironsworn, ¿vale? Ironsworn es el que, para mí, se está haciendo más pesado el retraso, ¿vale? Porque yo no tengo nada que ver con el proyecto, más allá de que soy el que lo gestione, el que luego gestionará la impresión y la preimpresión del mismo, pero yo no tengo nada que ver con lo que es el diseño y demás, y bueno, la verdad es que ya les estoy metiendo un pelín de prisa, están ya... terminando las últimas fases y me ha dicho Fada hoy, que le he preguntado a ver qué os podía comentar,
y me dijo que la semana que viene ya debería estar integrado el glosario, que sabéis que es algo nuevo que le vamos a introducir a esta edición del juego, la edición española. Y bueno, huelga decirlo, pero lo rediseñamos entero, tuvimos que retocar muchísimo el texto, lo remaquetamos entero, contratamos el arte entero. Además, será un arte bastante personalizada porque, bueno, Pedro y Fada tenían una visión del juego bastante, pues bastante purista, ¿no? Y querían unas ilustraciones. Vamos, esto era lo que querían y es lo que le pedían a Dani, ¿no? Entonces eso también lleva un poquito más de tiempo. Y además, pues también estamos diseñando la caja, diseñamos las cartas también de cero, con iconos nuevos pagados. Yo creo que es el proyecto que más dinero invertimos, que menos nos va a salir a cuenta en Berkami. Y lo mismo, entiendo los enfados por los retrasos, pero bueno, nunca va a justificar amenazas por correo electrónico, insultos y demás. Pero bueno, lo puedo entender, de verdad, y si yo fuera mecenas también estaría molesto, pero es una campaña de mecenazgo, pueden ocurrir muchísimas cosas, y como tal, pues bueno, lo único que os puedo asegurar es que cuando os llegue a casa va a estar un productillo en caja con los dados, que ya los tenemos, y con todo en una cajita de cartón duro, y que va a estar muy, muy, muy guapa. Eso es lo que yo os puedo asegurar. ¿Cuándo va a llegar? No lo sé. No sé si va a llegar en el primer trimestre o en la primera mitad. En la primera mitad de 2022 debería llegar. Pero las cajas son caras, los troquelados, toda la pesca tienen... La propia imprenta no hace los troquelados, tiene que subcontratarlos. Entonces, bueno, que sepáis que puede tardar y lo siento mucho, de verdad. Pero bueno, intentaré ofreceros todo el material en digital en cuanto se pueda. También Lodestar y poco más falta, en realidad. Ahora mismo ya se podría jugar. Hasta ahí, Ironsworn. Voy a darle un trago, si me permitís, gente. Hola, campeón. ¿Le puedes mandar un saludo? Hombre, espera, espera. Espera. Claro que puedo. JNIS2. Hola, campeón. ¿Le puedes mandar un saludo a mi hermana Mónica Galindo, que cumple años hoy? Un abrazo, crack. Pues por supuesto, Mónica Galindo. Muchísimas felicidades y que cumplas muchísimos más. Y disfruta de tu día, que no se cumplen años todos los días, ¿eh? Hay gente que no los quiere cumplir o no los quiere celebrar, pero yo lo celebro siempre, que es brutal. Bueno, esto está... Es que llevo ya... No os engaño si digo que llevo hablando ya mucho y pensando en darle un trago, porque digo, esto está muy bueno. Esto está muy bueno. Ay, coge. Viene mi mujer aquí a robarme. Pero solo una copa, ¿eh? Hostia. Vale, vamos a seguir rápido con esta última ronda de mecenazgos, Extinción. Bueno, Extinción, el problema al que nos enfrentamos es que se retrasó muchísimo la creación de aventuras y luego la corrección. Tuvimos un problema con la corrección que hubo que solucionar. Bueno, cosillas que pasan por entre bambalinas o tras el telón. Y la verdad es que ahí sí que, como tengo algo que ver en el proyecto, me resultó más, digamos, más molesto, ¿no? Porque, bueno, sabéis que en cuanto me llegan las cosas a mí, yo soy muy rápido, pero bueno, la gente, cada una tiene su vida y no les puedo exigir la misma dedicación que le exijo yo. Al final, esta es mi editorial. Y nos costó bastante, ¿vale? Partiendo de que estamos creando material de cero, que no existe, y bueno, tratamos de cuadrar una aventura con otra en algunos puntos, etcétera, etcétera. Ya tengo las aventuras, ya está el libro maquetado y está el libro también, la edición mecenas maquetada. Yo tengo todo maquetado, el trabajo está listo. ¿Qué pasa ahora? Tengo a un ilustrador, al ilustrador que es un puto crack, está currando como un animal. Al final me salen casi 70 ilustraciones en el libro de aventuras, que tiene 120 y pico páginas. O sea, como siempre, en mi línea. Pero lo que hago es ahora, a Tosir está haciendo los mapas, entonces le estoy mandando por orden que vaya haciendo los mapas de las aventuras para iros subiendo aventura una a una, ¿vale? Es decir, empezaremos por la de Luis Montejano, ¿vale? Y la tendré el día 2, en principio, ¿vale? Es lo que me dijo Atosin. Entonces, entre el día 3, 4, 5, entre esos días podéis esperar la primera aventura de Extinción maquetada, ilustrada y con mapa en digital para que podáis ya jugarla. Y mi idea es así, irla subiendo cada vez que estén terminadas, hasta que estén todas terminadas, montar el libro y mandarlo a imprenta. Yo soy bastante optimista de que Extinción sí estará en el primer tercio de 2022. Estoy casi convencido, porque el trabajo yo ya lo tengo de mi mano y lo tengo todo hecho. Entonces, el día 2, 3, esa primera semana de enero, podéis esperar recibir la primera aventura de Extinción para que veáis cómo quedó tanto las ilustraciones, que son brutales, como el mapa. En este caso, la primera aventura lleva un mapa. Que luego tenemos un vídeo de nuestro querido Chema Pamundi que me dan ganas de matarlo. Porque
mitad del libro de las aventuras de extinción es una aventura suya. Pero bueno, que está guapísima y tal. Pero joder, la virgen. Al final, su aventura lleva como 4 mapas, una pila de ilustraciones. Las ilustraciones ya están hechas, pero a ver cuánto le llevan los mapas. Así que extinción, eso es lo que os puedo informar. Y ahí ya creo que termino con lo que serían los mecenazgos, que son los puntos más tensos y que más quebraderos de cabeza nos están dando. Así que hasta ahí, cuando tenga algo que informaros más directo, ¿vale? Porque esto ahora no son fechas ni nada. Cuando tenga algo que informar más directo, os informaré mediante la campaña de mecenazgo. Pero no me gusta informar por ahí de tonterías del rollo, pues hemos tenido un problema con aduanas. Prefiero avisaros cuando ya estén los dados y el liminal y lo mismo el resto de proyectos, ¿vale? Así que hasta ahí, mecenazgos. Oh, ya está, ya está. Madre mía. Ya está, ya mismo en breve ya se liquidan todo el tema de mecenazgos. Vamos ahora ya con más calma, ¿vale? Que ahora era un poco metralleta. Sí. Para ya informar sobre todo de estas 3 primeros, que creo que son los puntos que más interesaban a la gente que quería un poquito de actualizaciones, ¿no? Muchas gracias, Balsa Reza, por la sub. 9 mesazos. Feliz Howling, perdón, feliz de fiesta. De Bale, ¿cuándo se entrega? Uf, aún queda Dorlen para eso. Aún queda mucho. Joder, otro que tal bailó, pero mi madre. Para ese pagamos 3 envíos incluso. Madre de Dios. Si echo la vista atrás, uff, cuánto dinerillo metido. ¿Habrá posas en el directo para poder ir a por cervezas? Me lo voy a plantear, chus, me lo voy a plantear porque somos gente mayor y igual tenemos que ir al baño más pronto. Sí. Bueno, ahora tenemos para hablar. Los voy a enumerar y vamos a ir un poquito más rápido con estos, ¿vale? All School Essentials, Trophy Dark, Zombie World, Hack the Planet, Zion, Mago, City of Mist y... Y era Big Feather and Bone, era Pico, Pluma y Hueso. Todos esos. Están ya prácticamente todos terminados. Ahora os iré diciendo un poquitito de cada uno, porque voy a empezar por Ose, que tiene miga también. Tiene miga. Vale, All School Essentials. Vamos a cumplir plazos. Dijimos diciembre, enero. Se va a enviar en enero. Pero os voy a contar otro problema que hubo con Ose, solo para que os hagáis una idea de hasta qué punto esto es. Esto es estresante, ¿no? Bueno, el School Essentials yo lo revisé. Pasé muchísimas horas dándole los últimos apuntes. Al final encontré una cosita ahí, otra allá. Y un proyecto en el que yo no tenía nada que ver. Acabé echándole 30 horas o más. Pero bueno, el proyecto quedó cojonudo. Lo mandé a imprenta. Las cajas iban a estar para principios de enero. Porque, como ya os dije, los troqueles no los hacen las imprentas normalmente. Tienen que enviarlos a una empresa troqueles, bla, bla, bla. Para la caja, bueno. Y los libros iban a estar esta semana. Y yo, claro, lleva un correo el domingo de un cliente de la preventa que dice: oye, que he visto unas erratas en el libro de tesoros. Y dije yo: joder, tío, pero si lo revisamos 1000 años. Y miro el libro de tesoros y era una errata que en vez de moverse se quedaba en mose, vertical se quedaba en tical. Y dije yo: tío, a mí estas erratas no me suenan de nada. Bueno, y digo yo: pero ¿cómo puede ser? Y digo: hostia, espérate, que es la palabra ver. Busco en el libro y resulta que se había borrado la palabra ver de todo el libro. Digo yo: pero ¿cómo puede ser? En plan, si yo no sé borrar una palabra del libro. O sea, no tengo ni puta idea de cómo se hace. Digo, no puede ser. Y en plan, no sé qué pasó a día de hoy. Yo creo que se corrompió el archivo o algo raro pasó. Dejé una búsqueda abierta y se borró. No lo sé qué pasó. Y era como en plan, ¿de qué me estás hablando? 90 erratas tenía el libro. Y yo: ¡ay, la virgen! Y ya llamo a la imprenta y le digo: oye, decidme qué... Y ya tenían impreso, pero no tenían pegadas las tapas, ¿no? Entonces, bueno, al final la broma, se me quedan 800 euros más. Pero bueno, lo dimos corregido, menos mal. Pero, o sea, son cosas... Y la versión anterior no estaba sin la palabra ver. O sea, tuvo que ser en algún momento generando los archivos de imprenta. Y claro, yo no lo revisé ya esas cosas en las de imprenta, en los ferros. Bueno, o sea, surreal. Pero bueno, está confirmado que vendrá la primera o segunda semana de enero. Y vendrá todo perfecto, en cajita. Y además también sacaremos a la venta la...
la aventura del agujero en el roble. Así que eso podéis esperarlo, primera, segunda semana de enero, y aquí sí cumpliremos plazos y espero a partir de ahora cumplirlos siempre. Pero solo para que veáis otra de las cosas que podemos... En la medida de encontrar. Lo posible, también la gente se olvida un poco de toda esta pandemia, las dificultades que hay, la falta de suministro, al tener que estar buscando constantemente alternativas de imprentas y tal... Que esto no da para dedicarse a eso. Si tuviéramos 8 horas al día, esto sería mucho más fácil. Evidentemente, al final, y ya no solo las horas, es el dinero. Mi sueldo en The Hill Press son 500 euros, lo cuento siempre, y no es broma. Cobro menos que alguna gente de The Hill Press y no pasa nada, porque yo esto en realidad lo hago porque me gusta, no es por la pasta. Pero la gente a veces pierde la perspectiva y piensa que somos una editorial gigantesca con dinero a las puertas, y no, nosotros vamos al día, sacamos las cosas, nunca miro cuando saco las obras qué va a ser más barato, qué va a ser menos, lo saco como me apetece. Entonces al final, pues bueno, estos problemas desgastan y cansan, pero bueno, también son cosas de las que vas aprendiendo y que mola saber, ¿no? Porque al final tú puedes opinar desde el sofá o puedes decir esto, tal... Pero cuando te pones detrás y ves todos los engranajes, pues es una putada. Porque hay muchas cosas que, sobre todo cuando dependes de terceros, y tienes que depender de terceros para envíos, para paquetería, para impresión, para casi todo. Pues es una putada. Y hay muchas cosas que vale la pena vivir para saber cómo funcionan y que no, ni te lo imaginas los problemas que pueden dar. Vale. Vamos con algo que estáis esperando mucho, y yo también. Trophy Dark. Bueno, Trophy Dark está terminadísimo, el PDF está terminado, pero terminado de terminado. O sea, hemos tenido un grupo de crisis, le llamo así, porque Trophy Dark tenía que estar listo ya, pero también tuvimos un problema con una persona que era parte del equipo de Trophy Dark y al final pues no pudo ser. Se me avisó en noviembre que el juego no iba a estar para diciembre, cuando ya tenía que estar en septiembre listo. Mi sorpresa fue mayúscula y ahí metí en el grupo a Reik, a Vicky y a Chus, y yo como editor, los cuatro, y en un mes pues hicimos el trabajo de putísima madre. Va a quedar un juego brutal. A ver, es un juego de play to lose donde el bosque va a acabar contigo sí o sí. ¿Qué te pensabas que iba a pasar? Igual no volvéis a verme nunca más. Según ibais avanzando en los anillos de la edición del juego, la cosa se iba complicando. La verdad es que es mi juego. Bueno, mi juego preferido es Trophy Gold, pero bebe de Trophy Dark. Así que digamos que la trilogía Trophy Dark, Trophy Gold y Trophy Loom van a ser mi juego preferido en la historia de Hill's Press, y probablemente lo sea para siempre. Sabéis que tengo una debilidad por él y creo que es el juego más innovador que va a haber en el panorama. Objetiva y subjetivamente, o sea, no puedo ser, ni quiero ser aquí imparcial. Y el tema es que, claro, hay un problema, y es que si lo sacamos nosotros va a salir antes que el mecenazgo. Que, por cierto, para los que les gustan analizar retrasos de mecenazgos y demás, pues en este caso, Trophy es un mecenazgo de 2020, ¿vale? De febrero. Y aún solo han entregado el primer PDF del libro, ¿vale? Entonces yo ahí me encuentro con este problema. Y no sé si Jason me va a dejar. Yo ya le traté de vender bien la cosa y espero que me deje publicarlo antes. Si me deja publicarlo antes, lo vais a esperar en febrero o marzo sin problema. Pero ya está listo. Así que eso, solo dependemos de que Jason le parezca bien, que lo publiquemos antes y bueno, yo cruzo los dedos. Yo creo, soy optimista, pero no lo sé. Va a haber que esperar. Nos dice Somberland por aquí: demasiadas explicaciones das, el que no quiera entenderlo pues a comer piedras. Soy mecenas de extinción y te agradezco la dedicación que seguro estás dando. Sí, a ver, Somberland, en plan, es que a mí me gusta ser muy transparente, pero ya digo, llego un puntillo en que yo ya no lo soporto más y bueno, me hago a un lado con la gente que no quiera entenderlo, pero oye, que cada uno es libre, o sea, es así. Y luego viene Zombie World está para febrero. Se están preguntando en el chat porque... Perdón. Sobre Trophy Gold. Y entiendo que Trophy Gold no está todavía ni acabado de escribir. No. De hecho, Trophy Dark no está publicado en inglés. Puede ser, como decía Víctor, que salga antes en español que en inglés. Puede ser. Pero Trophy Gold es que no está todavía el texto definitivo.
Es que aparte, además, creo que para Trophy Gold estaban haciendo una mega dungeon. De que eran cada nivel de la dungeon lo escribía un autor. Puede ser que fuera algo así. O sea, una auténtica burrada. Yo no sé cómo carajo van a hacer eso. Si a mí me lleva 5 aventuras de 5 autores distintos que no son conectados en mazmorra, nos llevan 6 meses, yo no sé esta gente cómo lo va a hacer. Pero el libro que viene después es Trophy Loom, que es la ambientación agnóstica de sistema que utiliza Trophy. Yo no sé cuándo va a salir Trophy Gold. Cuando salga, al día siguiente lo saco yo. O sea, de eso no lo dudéis porque es mi juego preferido. Pero yo qué sé, es que yo no puedo hacer magia, por desgracia. Y si el original no sale, yo ahí ya poco puedo hacer. Que es un poquito lo que pasó con Liminal también. Estuvimos esperando a que la última aventura saliese. Yo no puedo hacer magia, ¿vale? Ojalá, porque haría desaparecer. El primero sería Guayar. Lo haría desaparecer ya muy rapidito, pero no puedo hacer magia. Zombie World. Zombie World. Quinta semana, me han vuelto a repetir que la quinta semana del año lo tendremos en almacén, así que probablemente saquemos la preventa la última semana de enero. La verdad es que se me ha ido mucho dinero ahí, espero y deseo que entre mucha gente a la preventa. Haremos una ofertilla muy jugosa con todo el material, con Zombie World y las dos expansiones, ¿vale? The Farm y The Mall, que sería el centro comercial y la granja. Y haré, pues vamos, será una oferta muy muy agresiva que luego en tiendas por supuesto no estará, aunque seguramente dejemos que las tiendas amigas nuestras también participen. Y estará pues eso, la quinta semana, ¿vale? Imprimimos todo lo que existe de Zombie World y por supuesto lo sacaremos todo de golpe para quien lo quiera tener, y es para mí de los juegos más interesantes que vamos a sacar en 2022. Un juego que vale tanto para amantes de PBTA como para amantes de zombies, como para gente que le guste los juegos de carta, como para gente que le guste los juegos de rol. Es un juego de rol, ¿eh? Ya os lo digo, no es un juego de cartas. No es un juego de mesa. Es un juego de rol, pero en lugar de dados se utilizan cartas. Es lo único, que ya vienen incluidas en el juego. Además hemos hecho, creo que es hasta 9 jugadores, se puede... Y hemos impreso para 9 jugadores, o sea, hemos impreso todo el material necesario para que puedan jugar 9 sin tener que duplicar ni imprimir nada. Con lo cual, pues, eso que os lleváis. Y también estoy viendo a ver qué podemos hacer con Roll20. A ver qué podemos hacer, si podemos ofreceroslo también en Roll20. No lo prometo porque creo que es muy complicado y además tendríamos que cobraroslo, no es algo que se pueda regalar, creo. Pero bueno, yo estoy luchando por ver si de alguna manera, aunque sea pagando... pues yo qué sé, con un cupón descuento a la gente que lo haya comprado en físico, que pueda tener la versión de Roll20. Pero es que Roll20 es muy complicadillo. Entonces no sé a ver si puedo tenerlo, pero la última semana de enero y primera de febrero, probablemente mientras nos estén llegando almacenes, tengáis la preventa de Zombie World. Hack the Planet. Hack the Planet, sabéis que es el nuevo juego de Fraser Simons, que es el autor de The Veil, también de Uncanny Echo, de Ecos Disonantes. El editor del juego, que está por el chat, me aseguró que lo tendríamos aproximadamente, creo que nos dijo primera o segunda semana de enero, creo recordar que algo así me dijo, igual me lo estoy inventando, pero bueno, contad con él para la primera mitad de 2022. Será el primer Forge in the Dark que vamos a sacar con el sistema de Blades in the Dark, que no va a ser el último, pero sí va a ser el primero. Y bueno, ya hablaremos del juego, ya lo jugaremos en el canal, tengo muchas ganas de verlo. Sucesos, no me acuerdo cómo al final escogió nuestro editor ponerlo, pero digamos que son unos sucesos medioambientales donde el medio ambiente se ha ido al carajo y hay tormentas, ciclones de todo tipo, y nuestro grupo, ¿no?, nuestra banda va a tener que enfrentarse a ellos en misiones en un mundo cyberpunk, ¿vale? Que sabéis que a Fraser Simons le mola un huevo. Así que bueno, y ponéis, se viene ficha para Foundry, veo por ahí. Pero bueno, para mí es un juego que tengo muchas ganas de verlo, que el manual va a quedar muy bonito y va a ser de estos manuales gordos en tapa dura, así que bueno, lo podéis esperar para la primera mitad de 2022. Vamos a tener que cuadrar muchísimo las fechas, pero mi idea es que por lo menos haya un lanzamiento por mes y en algunos dos. Entonces a ver cómo podemos hacerlo sin agobiarme, porque es uno de mis propósitos de año nuevo, no agobiarme tanto. Pero bueno, este juego promete abrir la brecha de los Forge in the Dark en nuestra editorial.
y espero que el camino sea ancho para que quepan muchos más. Vamos a pegar otro traguito. Este yo creo que a Oscar se lo voy a dirigir porque creo que le va a molar jugarlo, ¿eh? Tiene, la verdad es que tiene pintaza. Además, te creas tu propio planeta, tu propia distopía, ¿no? Es todo, sabéis que es como un poco de creación. De creación. No es un PBTA, sabéis que el Forge in the Dark tiene su propia filosofía, donde está todo muy secuenciado. Vale, pero sí es verdad que te vienen varios ejemplos en el libro. El libro es bastante gordito. Yo creo que está cerca de las 400 páginas. Ahora mismo no estoy 100% seguro porque aún no me puse con él. Además, yo no formo parte del equipo prácticamente, pero bueno. Cuando llegue el momento, como siempre, os hablaremos de los juegos y todo lo que vamos a presentar hoy, le haremos su propio vídeo, ¿vale? Pero ahora va a ser un poquito ligerito. Bien, Sion. Sion, el primer libro está terminado. Origin. ¿Cómo que Sion? ¡Sion! Sí, ¡Sion! ¡Sion! Sion está terminado el primer libro, Origin, que sabéis que es donde interpretamos a esta gente, a estos descendientes, a estos Sions, antes de convertirse en... antes de despertar sus poderes divinos, ¿vale? Ya está maquetado, ya está prácticamente terminado, tengo que darle una última revisión y estamos acabando la corrección de Hero, de héroe, ¿vale? Que es, lo vamos a traducir, va a ser Origen y Héroe, que es el segundo libro donde ya interpretamos a estos Sion con ya poderes latentes, ¿no? Hemos tenido que hacer un cambio en el equipo porque, bueno, el editor original no ha querido continuar con el proyecto, entonces he cogido yo las riendas junto con Wallace, que también está ahí en el chat, y vamos a dejaros un libro de auténtico rechupete. Pero bueno, son libros a los que yo les tengo mucho miedo porque son libros que quiero agradar bastante a la editorial original, Onyx Path en este caso. Son libros que tienen una fanbase, ¿no? Una base de fans exigente. Y aparte utiliza un lenguaje bastante intrincado, bastante cargado. Entonces, bueno, tanto la traducción como corrección y edición requiere de mucho trabajo, pero no os preocupéis que va a salir de puta madre. Y yo también lo tenía planeado para abril, pero bueno, vamos a ver, porque va a necesitar trabajillo el texto. Pero bueno, cuando salga saldrán los dos juntos y también haremos un pack muy interesante. Para la gente que quiera comprar los dos, y la verdad es que es recomendable comprar los dos porque son uña y carne prácticamente, ¿vale? Y Mago, que es de la misma editorial Onyx Path, como sabéis, el editor, que es Dan, que es probablemente una de las personas que más sabe de Mundo de Tinieblas que yo conozca, y concretamente Crónicas de Tinieblas, que sabéis que es la versión que vamos a sacar nosotros, Mago el Despertar segunda edición, me dijo que en Navidades dejaría lista la edición y pasaría a corrección. La correctora de Hero, que ha trabajado en toda la línea de Mundo de Tinieblas muchas veces, en varias ocasiones, va a coger Mago, entonces se va a retroalimentar. Sion va a terminar ya la corrección este mes, probablemente, o principios del mes que viene, y cogerá Mago. Entonces, yo creo que la salida entre uno y otro los separará dos mesitos, aproximadamente. Mago era el lanzamiento que yo quería sacar en verano, en junio. Junio, julio. Veremos cómo cuadra. Pero mi idea es esa, ¿vale? Mi idea es movernos por ahí. Veremos si somos capaces o no. Pero mi idea es esa. Tampoco me voy a poner ahí la soga al cuello, ¿vale? Cuando tengan que salir, saldrán. Pero sí que cuando estemos muy cerca ya empezaremos la promoción y os empezaremos a enseñar un poquitito más, ¿vale? Un poquitito más. Mira, me dice Torre en 350 páginas sin maquetar, Hack the Planet. Más casi nada. Bueno, es que a Fraser Simons le gusta escribir. Y para terminar con esta ronda y ya empezar a enseñaros un poquito cosas nuevas, hablar también de Pico, Pluma y Hueso. No, falta Sitio Smith. Eso lo dejamos para el final, ¿te parece, Oscar? Metemos ahora Pico, Pluma y Hueso. Pico, Pluma y Hueso, sabéis que es un juego en la vertiente o del mismo pensamiento que tiene El Año Tranquilo. Es un juego de construcción de mapas, pero sobre todo el mapa ya suele venir construido, suele venir dibujado. Lo que nosotros hacemos es ir construyendo esos edificios e ir habitando ese mundo, ¿no? Aún estoy pensando cómo sacarlo,
Pero la verdad es que me están dando muchas ganas de hacer un formato muy experimental, pequeñito, y muy baratito, ¿vale? Para que la gente lo juegue casi, vamos, leer y jugar. No es un juego muy extenso. Entrará en cualquier momento. Ya está listo, estoy dándole las últimas vueltas, pero yo creo que lo voy a sacar en formato muy, muy, muy pequeñito, y con una baraja de póker. Y ese formato y el mapa impreso estaremos listos para jugar. Así que le estoy dando unas pequeñas vueltas, pero es un juego muy, muy independiente, un juego premiado, y un juego muy bonito, la verdad, y sobre todo en términos artísticos y en términos de ideas. Pero voy a esperar un poquito, ¿vale? Porque quiero dejar bien claro cómo quiero venderlo. Y aún no lo tengo muy claro, el formato, en el que sacarlo. Y City of Mist. City of Mist va a ser uno de mis peores pesadillas a la hora de soltar el dinero. Porque lo voy a sacar como la edición original. Voy a sacar la caja de inicio, con todas las cositas troqueladas dentro, con ayudas impresas, con mapas impresos, con tokens impresos, con dados. Con libros, o sea, va a salir tal cual la edición original. Eso va a ser un dolor de huevos hablando mal, de muelas hablando bien. Pero bueno, está todo listo ya. Tenemos los troqueles de la versión inglesa, solo tenemos que cambiarlos. Y mi idea es que sea el lanzamiento de mayo. Esa es mi idea. Veremos, veremos si lo consigo también. Pero esa es mi idea. Va a ser un producto brutal. Y voy a ponerle un número de ventas. Probablemente imprima 600 cajas aproximadamente, más o menos. Si las cajas se venden en un tiempo razonable, sacaremos los dos manuales poco después. Si veo que el flujo de ventas está yendo muy bien, nos pondremos a traducirlo cuanto antes, ¿vale? Ese es mi, digamos, mi carta de amor a City of Mist y también a la comunidad, si de verdad le interesa uno de los juegos que para mí pues es más rompedor en cuanto a sistema, que mezcla muy bien dos conceptos como son el PBTA, no sé si decir Fate, pero sí las etiquetas de Fate, y luego los escenarios creados, o sea, una mezcla que a principio y a todas luces no saldría, pero sale perfectamente. Y ese es mi plan, con el último de las cosas que ya tenemos prácticamente listas, que como veis son muchas y la pandemia nos ha dado para mucho, mucho trabajo. Muchísimo. Pues sí, hay bastante faena ya adelantada y acumulada. Y como ibas diciendo, irán saliendo según estén listos, sin una previsión concreta, un compromiso de salir en fechas. O sea, hay una estimación, más o menos, pero hasta que no esté ya todo atado, no se van a dar fechas de publicación. Realmente Lo es. siento por los trolls, se quedan sin mecenazgos, sin fechas, cada vez tienen menos de dónde tirar, pero bueno. La verdad es que es una presión que nos metíamos nosotros solos y que yo sé que tengo un ritmo muy elevado y que tengo un ritmo de trabajo muy elevado, pero cuando había un problema era gasolina para la gente que quiere hacer daño. Y aunque son muy pocos, en realidad yo no tengo necesidad de esto. Así, si fuera una empresa grande con muchos inversores y ganase 4.000 euros al mes, pues bueno, lo aguantaría con una espalda más ancha. Pero cuando en realidad esto es más un hobby y algo hecho desde el amor que otra cosa, pues no estoy tampoco dispuesto a aguantar estas cosas. Y prefiero no meterme esa presión. Cuando estén listos, se sacarán. Mientras no estén listos, no saldrán. Y así será a partir de ahora en 2022. ¿Cuándo saldrá? Pues cuando esté. Y cuando esté cerquita, cuando esté en impresión o cuando esté muy cerca de sacar la preventa, entonces sí, ya confirmaremos fechas y nos atreveremos a darlas, como hicimos con Old School Essentials, ¿vale? Pero a partir de ahora lo que visteis en Old School Essentials es lo que va a pasar. Preventas a 2 meses vista como mucho, con fechas, salvo problemas graves que haya de materiales, de papel, de, yo qué sé, de envíos, lo que sea, estarán en las fechas que nosotros digamos, ¿vale? Ahora voy, Kay. Ahora voy, ahora voy, ahora voy. Bueno, ¿qué te parece si empezamos el bloque 2 de esos juegos que algunos ya conocíais, otros probablemente no conozcáis, dando algunos detalles más? Empezamos ya con las novedades. ¿No ibas a empezar poniendo un vídeo? Porque así me da tiempo a ir a reponerme Claro, vida. vamos a bajar un poquito esta música. Te la quito directamente. Y a partir de ahora, lo que vamos a hacer es iros poniendo algunos vídeos de gente que ha colaborado con nosotros durante todo este año.
porque también se tiene esa percepción de The Hills Press de que no colaboramos con autores nacionales. Y no solo tenemos juegos de autores nacionales, también tenemos aventuras. No todos son creaciones de juegos, sino también creación de material de nuestros juegos. Y vamos a empezar con uno muy especial, que la verdad es que muchos ya conoceréis, pero genio y figura hasta la sepultura. Yo os dejo con él, no os voy a decir nada más. Disfrutarlo, porque aparte, como siempre, hasta en los vídeos se ha extendido el cabrón. Acarició sus nalgas. ¡Ay! ¡Ay, que no os había visto! Hola, ¿cómo estamos? Perdonad, que estaba aquí, estoy con el mono de trabajo. Nada, pues, felices Pascuas a todos los gilpreseros de la zona Euror. Y nada, que sigáis haciendo las cosas como las estáis haciendo. Seguid publicando todo lo que publicáis y con el cariño con el que lo publicáis, porque yo soy un fanboy declarado. Además, yo me hice fanboy, quiero decir, yo empecé como cliente de Hills Press y conocí a Víctor porque un buen día le mandé un mensaje de oye, que no me sé bajar el PDF de un juego que os he comprado, pues soy un zoguete informático, y a partir de ahí surgió una relación de colegueo y mira, he acabado escribiendo una aventurita para Extinción que estoy encantado. Y nada, yo tengo un amigo que yo empecé haciendo fanzines. Y tengo un amigo que dice que cada vez que hacemos, que publicamos algo relacionado con los juegos y tal, en realidad lo que queremos es recuperar esa sensación que teníamos cuando hacíamos fanzines al principio. Y creo que The Hills Press ha logrado eso. Creo que The Hills Press se ve como rol hecho desde los aficionados y para los aficionados. Y es una sensación súper agradable ver el cariño y el mimo con el que lo publicáis todo. Porque es que además muchas veces sacáis libros que tienen mejores ediciones que los originales, lo cual ya es para morirse. Pero es que aparte yo no esperaba nunca ver publicados en español juegos indie, tener la copia física de juegos como Hypertellurians, Brindlewood Bay, las cosas que dejamos atrás, etcétera, ¿no? O sea, yo estoy, ya digo, encantadísimo con vosotros. Y habéis conseguido una cosa, bueno, habéis conseguido dos cosas importantes. Una es que habéis puesto patas arriba la industria del rol en España, y no solo la industria del rol, espera que se me va la imagen, no solo la industria del rol indie, sino la industria en general, porque es que ahora hay bastantes más editoriales que antes interesadas en publicar material de juegos independientes de rol, y creo que ahí habéis tenido una influencia. Y la segunda cosa es que habéis conseguido crear una imagen de marca, que es una cosa que muchas editoriales lo intentan durante toda su vida y no lo consiguen. Y yo ahora mismo en mi casa tengo la estantería de Dungeons and Dragons, la estantería de La Llamada de Cthulhu, la estantería de Warhammer y la estantería de The Hills Press. Porque todo lo que publicáis se ve como forma parte de una colección, tiene una coherencia y realmente todo interesa. O sea, yo me acabo comprando juegos que nunca hubiera pensado que tuviera, pero los sacáis vosotros y ya son como una garantía. O sea que nada, pues eso, que sigáis con el fantástico trabajo que hacéis. Y pedir un deseo de cara al nuevo año, pues a ver, la paz en el mundo, sexo gratis para todos, ¡no! Lo que voy a pedir es que publiquéis de una puñetera vez el trophy. Que lo publiquéis de una puñetera vez porque lo anunciasteis... ¿Hace cuántos años hace que lo anunciasteis? Que me parece que estaba Rajoy de presidente todavía, ¿no? ¿Dónde cojones está el trophy? O sea, publicadlo una puñetera vez porque estoy harto de esperar. Me tenéis ya hasta la punta de la polla. Bueno... Ahí tenéis a Chema, genio y figura, hasta la sepultura. Y bueno, vamos a hablar ahora del primero, de esos juegos que ya estaban en la rampa de salida y que ha llegado a mis manos, el cual estoy maquetando durante estas vacaciones. Y bueno, es un juego que la verdad es que ya tocaba, ¿vale? Después de Ratas en las Paredes, después de Extinción, el tercer juego de Kobayashi es Black Sword Hack. ¿Vale? Para quien no lo conozca, utilizará el mismo sistema que Extinción, que es el Black Hack, segunda edición. Es un sistema de 20 bastante ligerito y como siempre hace Kobayashi, pues lo va a adaptar, y lo ha adaptado en este caso, al género de la fantasía, de la alta fantasía oscura. ¿Vale? Que no teníamos nada...
parecido en The Hills Press, y teníamos baja fantasía, teníamos ese toque oscuro, pero no teníamos la alta fantasía oscura. De hecho, él dice que se ha inspirado en Stormbringers, ¿no? De Michael Moorcock. Veo que has hecho los deberes, Oscar. Sí. Sí, sí, pero bueno, una, es una de sus inspiraciones, Stormbringer, y bueno, lo que vais a encontrar aquí es un sistema ágil, un sistema rápido, con clases de personaje bastante variables, ¿vale? Con bastante personalizables. También encontraréis pactos demoníacos, también encontraréis ciencia extraña. Alianzas muy espirituales, hechizos peligrosos, armas rúnicas, y te dejas lo más importante. Navegación y combate de barcos. Ya viene el de los barcos, el señor de los barcos. Señor de los barcos. Sí, sí, pero bueno, es un manual muy completo y al mismo tiempo viene muy comprimido, unas 80-90 páginas, como nos tiene acostumbrados con el Oscuridad, como nos tiene acostumbrado en Ratas y como nos tiene acostumbrado también en Extinción. Y es su última iteración, es el último juego que va a hacer y que ha hecho con el sistema Black Hack, ¿vale? Y bueno, la verdad es que ya está muy adelantado. Le estoy dando unos toquecitos a la maquetación, como siempre. La verdad es que él está ya bastante contento y bastante emocionado. Y estoy pensando si añadirle una aventurilla más. Ya trae una al juego, pero estoy pensando si añadirle una más. Pero mi idea es hacer un mesecillo o 15 días de Kobayashi, ¿vale? Del autor, donde sacaremos este juego y también sacaremos lo que vendrá un poquito más adelante, ¿vale? Pero bueno, esa es mi idea. Creo que es un autor que gusta mucho por su filosofía, que gusta mucho por cómo diseña los juegos. Bajo mi punto de vista, evidentemente es un punto de vista un poco subjetivo, ¿vale? Pero teniendo Ratas en las Paredes, pues... porque soy muy fan de otros juegos, pero Ratas en las Paredes te lo da todo en muy poco. Extinción te da el género de la ciencia ficción vintage, por decirlo así, con muy poco. Y Black Sword Hack hace exactamente lo mismo con esa alta fantasía oscura, ¿vale? Entonces, yo creo que va a ser un juego que va a gustar mucho, que va a ver mucha mesa, que es lo que al final más me ilusiona a mí. Y bueno, espero que funcione tan bien como han funcionado el resto y que disfrutéis mucho de él. No sé cuándo va a estar. Os vais a acostumbrar a escucharme decir que estará cuando esté. Pero no creo que le falte mucho. Está en mis manos y vamos. A principios de enero me pondré con él y mi idea es que esté relativamente pronto. Y aparte es un juego que imprimiremos en España. Va a tardar muy, muy poco tiempo y la preventa puede ser cuestión de 15 días. Desde que empieza hasta que se entregue el juego. Así que, bueno, eso es lo que os puedo contar de Black Sword Hack. Recordad que cuando salga haré un vídeo un poquito más explicativo. Aquí sí dirigiré partida de este juego. Con lo cual, pues bueno, no vais a tardar mucho en verlo, ¿eh? Las cosas como son. ¡Ay, Dios! Joder, esto no... Esto pide más, ¿eh? Es un... Este maldito champán. Vale. Vamos a intentar ir medianamente rápido. Porque si no, nos vamos a las 3 horas. Ya veo yo aquí que vamos a dormir juntos ya. Sí. Así que eso, Black Sword Hack queda ya comentado. Y hay otro juego que yo creo que ya os había hablado de él. Es un juego del que llevo detrás desde el principio de la editorial. Llevo detrás de él, pues eso, 3 años. Yo creo que le escribí a James Bale, que es el autor, pues eso, después de... No quiero mentir, pero después de Forgotten and Blood, yo creo que le escribí a él. O sea, creo que es el cuarto juego o quinto que negocié. Y la verdad es que es un juego que me llamó la atención, primero por el arte... Segundo, por la propuesta. Y tercero, porque ya sabéis que yo soy un poquito sádico en ciertos toques. Y nosotros que Shazir Calla. A muchos no os sonará. Podéis buscarlo en Drive-Thru. Es un juego que cuando yo lo abrí y lo leí... Vamos a desplazarnos un poquito aquí. Me vino a la mente Dark Souls, ¿no? Que además ahora está de moda porque anunciaron el juego de rol y tal. Por las imágenes...
que bueno, el arte es brutal. Está toda dibujada a mano por el autor. Y dije yo, Dios, qué mal rollo me da este puto juego, me encanta. Y luego lo empecé a leer. Y la verdad es que es un juego que no es para todo el mundo, pero promete experiencias cuanto menos interesantes. Yo lo definiría como brutal, para empezar. Él ya te avisa al principio que tu personaje va a sufrir lesiones, amputaciones, estrés, demencia. Bueno, básicamente la premisa del juego es que despertáis en un laberinto, desnudos y sin nada. Y a partir de ahí tendréis que luchar por sobrevivir. Pero sobrevivir de verdad. Tendréis que buscar agua, tendréis que buscar comida, tendréis que buscar cobijo, tendréis que aliaros con las entidades, personas o no, que viven en este mundo de Shazir Kaya, ¿no? Un sistema de progreso de personajes de doble filo, donde las habilidades te van a potenciar, pero también te van a marcar. Donde la muerte estará acechando en cada esquina, esperando a que mueras para volver a renacer una vez más en ese laberinto. ¿Suena de algo esto? Además, utiliza un sistema bastante ligero en cuanto a tiradas, que son de 10, es basado en de 10, pero vais a tener un atributo que se llama Doom, que es la perdición, que es una probabilidad, a medida que vayáis fallando, ese Doom va a ir sumando y va a ir afectando a vuestras tiradas. Es la probabilidad que estáis más cerca de perecer, de morir en este mundo, ¿no? Y es probablemente la primera experiencia de supervivencia que vamos a tener en la editorial. Y es muy chungo. Es que es duro de cojones y bueno... os podría enseñar imágenes, podéis ver esta primera aquí detrás, pero esta es, vamos, porque es de doble página y la tuve que coger, pero si os enseño alguna de una página, pues fliparíais. Pero bueno, está bastante chulo, tiene bastantes habilidades, un sistema de progresión bastante complejo, ¿vale? Con muchísimas opciones. Pero eso, no es para todo el mundo, pero a mí me gustaba mucho la idea de sacarlo y yo creo que es un juego con el que cubriremos un hueco que no tenemos ahora mismo. Y hay muy pocos juegos en los que se trate la supervivencia en el rol y creo que este pues va a hacer las delicias, además de que va a salir un manual precioso. Algo me inventaré para la edición porque le voy a hacer algún cambio a la original. Pero algo me inventaré, ya veremos. Así que este, yo no sé si os lo había anunciado. Yo creo que alguien ya se lo había dicho, o igual me lo había imaginado, pero bueno. Este digamos que es ya una novedad que no os había avisado hasta ahora en mi pequeño corazón independiente. Ay, bueno. Después de Shazir Kaya, antes de continuar... Vamos a hablar de algo que ya os había comentado hace tiempo, pero que no teníamos nada que mostrar. Simplemente teníamos, digamos, pinceladas, ¿vale? De lo que venía, que era una campaña para ratas, ¿vale? Os había hablado, frecuencia Bauman, no cuidas las líneas. Llevamos mucho tiempo trabajando porque a mí no me gusta sacar suplementos que no aporten prácticamente nada o que no estén cuidados, ¿vale? Yo quería que para ratas el primer suplemento que sacásemos fuese algo de auténtica calidad. Y creo que lo hemos encontrado. Y además el arte, bueno, la vais a ver ahora. El fondo es ya del juego. Le pedí a Reggie, que es el maquetador, que nos lo enseñe. Pero antes, vamos a poneros un pequeño vídeo de su autor, felicitándonos la Navidad, por supuesto, y las fiestas. Y luego a partir de ahí ya vamos hablándoos un poquito, que os va a hablar Oscar Peña, que estaréis cansados de mí ya.
podamos dejar atrás la maldita pandemia que tantas cosas nos ha impedido hacer a lo largo de estos 2 años. Y también espero que podáis disfrutar a lo largo de este año que entra de la frecuencia Bauman, la campaña de ratas que he escrito. Hola, ¿qué tal? Quería desearos felices fiestas, a toda la familia de Express. No quiero ponerme sentimental, pero por muchos motivos siento esta casa como propia, como si fuese la mía propia. Así que os deseo lo mejor de corazón. También quiero deseárselo a la pedazo comunidad que impulsa la editorial, que como diría un buen vasco, creo que sois la hostia. Y sin vosotros nada de esto sería lo mismo. Ojalá tengamos todos un gran año y podamos dejar atrás la maldita pandemia que tantas cosas nos ha impedido hacer a lo largo de estos 2 años. Y también espero que podáis disfrutar a lo largo de este año que entra de la frecuencia Bauman, la campaña de ratas que he escrito y en la que espero que podáis pasar algunos buenos, malos momentos. Así que os mando a todos un abrazo muy grande y muchos besos. Cago en la puta. Ay, es que estaba en un formato raro y me costó, pero bueno. Vamos a bajar ahora un poco esto. Ay, dioses. Problemas del directo, ¿eh? Le pasa a todas las televisiones. Vale, Oscarín, ya estamos. Bueno, Frecuencia Bauman, como habéis podido deducir, es una campaña escrita por Xavi Ugalde para Ratas en las Paredes. Se llevamos bastante tiempo trabajando en ella. Se empezó trabajando con Los Irregulares y es una campaña oscura donde llevar personajes rotos, donde va a ser dura. Las mesas de testeo que la han jugado nos han dicho que algunas escenas podría dar para tarjeta X. Ya pondremos alguna recomendación de avisar antes de jugar estas escenas por si alguien quiere utilizar la tarjeta X. Y es un planteamiento diferente, es un planteamiento que tiene unas escenas flotantes que luego tendrán que ver con el final de la campaña. Y no puedo hablar mucho porque la destripo, o sea, ya solo buscar el título de esta campaña ha sido una odisea para Xavi, que no dé pistas, porque el primer título era un spoiler en toda regla, ¿no? Es un primigenio nuevo que se ha inventado Xavi. Y yo creo que se va a jugar mucho, porque al final los juegos se publican y sobre todo las aventuras para que se jueguen, ¿no? Yo creo que es un juego que va a haber mucha mesa, da para una campañita bastante larga y donde explorar la relación de estos personajes rotos, ¿no? Incluso ha previsto de que alguno de los personajes puede caer durante la campaña y cómo sustituirlo hasta que llegue al final. A mí me tienen en completo barbecho. Está en proceso ahora de ilustración y de maquetación. O sea, y Víctor no sabe nada. Hasta que no se acabe, no va a saber nada. A mí me tienen apartado, me tienen. Y hacen muy bien porque me fío ciegamente del trabajo de Oscar y en general yo no quería saber nada del proyecto hasta el final porque tal vez me gustase dirigirla o jugarla, quién sabe. Y en realidad no quería saber nada primero porque me fío de Xavi Ugalde, que para mí es un honor, a pesar de haberlo puesto mal el vídeo 3 veces, es un auténtico honor que siga queriendo escribir para mí y para The Hills Press en general. Y la verdad es que sé que tiene un talento como pocos y estoy muy ilusionado con que sea él el que traiga la campaña de Ratas en las Paredes. Y nada, no, es que no puedo decir mucho más porque ya os digo, solo me pasaron algunas pruebas de maquetación. Por el chat preguntaban si va a haber alguna reimpresión de la pantalla de ratas. Y de ratas yo creo que sería un buen momento cuando salga esta campaña de sacar esas reimpresiones para el que quiera apuntarse al carro pueda acceder al básico y a la pantalla si no la tiene. Va a haber de los tres. Reimpresión de ratas, reimpresión de la pantalla y saldrá con frecuencia Bauman también. Sí, te encontraréis los tres en tiendas porque ya se agotó ratas hace tiempo. Creo que queda algunos ejemplares a Tesoros de la Marca, si no estoy yo muy equivocado.
pero fueron, creo que lleva ya más de 1.600 vendidas, casi 1.700, lo cual es una auténtica burrada. Y se reimprimirá tanto el básico como la pantalla, que hay mucha gente que la lleva pidiendo, con las tarjetitas de la pantalla también. Y por supuesto, aprovecharemos también para imprimir frecuencia Bauman. Y hasta aquí el bloque 2, ¿no? Sí. Bueno, bloque 2. Vamos a volver a la pantalla de inicio. ¿Ah? Y bueno, ahora viene el bloque 3, que esto es ya así que ninguno lo conocéis. Absolutamente de nada, ¿vale? Ya yo creo que prácticamente nadie lo sabe, solo el equipo y alguien que al que se lo haya dicho yo porque no me aguantaba en algún momento. Pero ahora digamos que vienen esos indies pequeñitos en tamaño, pero grandes en corazón, que bueno, son juegos que van conmigo, van con mi rolero interior y un poquito pues con las cosas que nos gustan sacar y que creo que mucha de la gente que seguís a The Hills Press son cosas que os atraen, propuestas arriesgadas que probablemente otra editorial no sacaría, con razón, porque van a dar poco rendimiento económico, pero yo creo que a veces el rendimiento económico no lo es todo, y el verlos en las estanterías y que la gente los coja con ilusión, propuestas como por ejemplo Guild Underground, como Long Haul, que por cierto Long Haul está prácticamente agotándose ya, imprimimos 500 ejemplares y están prácticamente agotados ya, pocos quedan, Asmodee casi no tiene. Eduardo de Tesoros de la Marca nos dijo que estaban vendiéndose como churros. Y yo que me alegro, porque es un juego, una apuesta personal. Y bueno, estos pequeños tesoritos, como El Año Tranquilo, que resulta que es de los más vendidos de The Hills Press, y algún que otro juego, pues creo que son cosas por las que arriesgarse y por las que a veces pues se llena ese corazoncito independiente. Así que, no sé, ¿vamos o no vamos? Cuando quieras. Bueno, pues en este caso son tres, ¿vale? Uno que le gusta mucho a Oscar. Otro que yo estoy deseando jugarlo y vais a flipar. Y el tercero, que desde aquí también le vuelvo a dar las gracias a Eduardo Tesoros de la Marca porque fue quien me lo enseñó y es la hostia. Precioso y no tenemos nada igual. Así que vamos con estos tres pequeñitos y vamos primero... Para esos haters que dicen que no cuidamos las líneas. Ay, ay, ay. ¿Quiénes serán? Espero que no haya ninguno por el chat. Vamos a hablar de el primero, que es Odisea Acuática. ¿Qué es Odisea Acuática, Oscar Peña? A ver si te pillo. Es un hack del Aegon. Es el mismo sistema de Aegon, con lo cual necesitaréis Aegon para jugar aventuras subacuáticas, jugar en la creación de mitos épicos, pero de esa ciencia ficción de... No es ciencia ficción, de investigación de la década de los 60, inspirado en los pasos de Jacques Cousteau. Se trata de hacer expediciones acuáticas, donde iremos en búsqueda de nuevas especies, de arqueología submarina, quizá en busca de algún barco hundido o desaparecido. Todo ese tipo de aventuras con la misma mecánica de Aegon, con un arte flipante que tiene en juego. Y creo que fue lo que enamoró al Víctor cuando lo vio, el arte y la maquetación que trae. Es muy chula. Y no sé qué más puedo decir. Que además ¿viste? Viene con un montón de aventuras para jugar ya. ¡Qué ilusión leí! Es que ya sabía yo que tenía que introducirlo a él. Bueno, además, huelga decir que va a tener el mejor traductor y el mejor editor de Gispress, que soy yo. Así que ya estoy prácticamente lo tengo traducido. Estéticamente no hay nada igual, ni en The Hills Press, ni en probablemente ninguna otra editorial. Este chico, o sea, en diseño es pura crema, o sea, purísima crema. Va, es brutal y lo veréis cuando veáis el libro. Es un libro pequeñito, ¿vale? Son unas... Creo que anda por las 50 páginas, 60 páginas. Luego los libretos y tal, a ver cómo lo publico, ¿vale? Esa es la portada. Y esos son las guardas, lo puse como contraportada, pero son las guardas, o sea, es brutal. Y nada, es un juego en el que interpretaremos a aventureros oceanográficos, ¿vale? En este caso, gente, investigadores,
que tendrán que ir por las distintas zonas de este, a veces reales, a veces no, descubriendo nuevas especies, enfrentándose a otras, tratando de conseguir, digamos, imágenes antes que otros equipos rivales. Introduce alguna mecánica nueva con respecto a Aegon, adapta al resto, pero cambiándole la terminología y dándole un toquecillo más a aventuras marítimas. Y tiene desde elementos sobrenaturales a elementos puramente acuáticos o marítimos. Y en general, ese rollo de los rivales que introduce aquí, que es un concepto nuevo en el que cada uno de nosotros vamos a tener un rival que va a tratar de jodernos y va a ser como una carrera de fondo desde que somos jóvenes hasta que llegamos a ser adultos en nuestra carrera como oceanográficos, ¿no? Y la verdad es que está muy guay como contrapunto a lo heroico. Esto es más lo investigativo, ¿vale? O la investigación. Y la verdad es que independientemente de las copias que haya vendido Aegon o no, que está vendiendo muy bien también, es mi pequeño bebé y tenía muchas ganas de sacar este suplemento porque creo que en jugabilidad es impactante, pero sobre todo visualmente es brutal, o sea, es precioso. Y solo con ver esto, entiendas yo ya. O sea, así que lo hice y punto. Son cosas que uno se puede permitir independientemente de cómo vaya, pero creo que es algo muy bonito y que no he visto a alguien en años con tanto talento en términos de diseño como tiene este chico. Así que fui de cabeza por él y estoy disfrutando mucho traduciéndolo, y cuando me lo dirija Oscar Peña estaré aún más entretenido. Eso está hecho. Así que por ahí tenemos este primero. No nos vamos a entretener mucho más, yo os lo enseñaré más en profundidad, pero es precioso. Y después de este viene un juego que lo propuso alguien de la editorial y dije yo, bueno, puede ser verdad. Y lo es. Y cuando lo lees, mola mucho. Vais a flipar, ¿vale? Abrid la mente, por favor. Vais a pensar que soy aquí... ¿Cómo se llama? Carl Sagan, era el que doblaba las cucharas. Voy a aparecer aquí Carl Sagan, pero... abrid la mente, porque lo siguiente que os tenemos que contar... de pequeños tesoros. Uri Geller, perdón, coño. Onironauta. Explora tus sueños, de César Capacle. Bueno, ¿qué es este juego? Ojo, cuidado, ¿eh? Abrid vuestra mente. Primero, es un juego que, solitario, ¿vale? De la línea que nosotros estamos abriendo. Es un juego que se juega durmiendo. Flipa. Flipa. Donde tendremos a dos figuras, ¿no? A Iag, que sería este ciervo que veis aquí, que es, digamos, el maestro, el rey del reino de los sueños. Y luego tenemos a Yurupai, que es el que maneja las pesadillas, ¿no? El sistema, según la hora en la que nos vayamos a dormir, tendremos que hacer una suma con los distintos números y consultar una serie de tablas. Esas serán nuestras misiones para cuando nos vayamos a dormir. Después, a partir de ahí, el juego traza unas directrices, una serie de... un sistema de puntos, ¿vale? En el que nosotros vamos a saber si sueño ha ido bien, si sueño ha ido mal, con ese medidor que tenéis ahí a la derecha. A mi derecha, bueno, a vuestra derecha la pantalla. Iremos viendo si nos estamos acercando más a este ciervo, si nos estamos acercando más a la pesadilla, ¿no? Además, también se explica o se contempla la parálisis del sueño. Para quien sufra parálisis del sueño, normalmente, yo soy uno de ellos, sobre todo cuando duermo en el sofá, yo las puedo controlar y no tengo ningún problema, y a veces incluso son interesantes. Evidentemente, si alguien tiene un problema con esto, no es un juego para él, pero merece una lectura y merece una probada. O sea, yo estoy ya... está terminándose la edición, prácticamente está terminado ya, y tengo ganas de probarlo. Es una de estas experiencias que no vais a ver en ninguna otra parte y de la cual tengo muchas ganas de probar. No sé si va a funcionar al 100%, al 80%, al 60%, no lo sé. Yo no lo he diseñado. Pero sí me llamó muchísimo la atención, es una propuesta que quería sacar, independientemente de cómo salga comercialmente. Y tengo muchas ganas de verlo y sobre todo de ver si soy capaz de influir en el sueño, aunque solo sea un poquito. Antaño fui
capaz cuando intenté experimentos así, pero no sé si todo el mundo puede hacerlo. Pero no vale dormir como duermes tú, Koala. Hay que dormir un poquito de otra manera. El Koala está entrenado en dormir, ¿sabes? Lleva entrenando toda su vida para este juego. Pronto lo probaré y os daré mis experiencias y otro miembro del equipo por lo menos seguro que lo va a intentar probar y os lo contaré. Puede que sea demasiado íntimo, no lo sé. Es igual que Long Haul, que visteis que hace algo que no juego porque, bueno, es un poquito... Los juegos en solitario, emitirlos es un poquito complicado. Pero la lectura por lo menos es una lectura prometedora. Cuando juegue os lo contaré. Pero bueno, este es... el segundo de esos pequeños tesoros que se llama Onironauta, para explorar nuestros sueños o tal vez nuestras pesadillas. Pero bueno, nos dicen aquí nuestra miembro del equipo que sí que lo ha probado. Tal vez debas describir en un blog cómo fue, ¿eh? Y vamos con ese último pequeño tesoro, el que le tengo que agradecer a Eduardo, de Tesoros de la Marca, y es algo que no tenemos hasta ahora, que es un juego con toques infantiles, pero que sobre todo no lo define lo infantil, sino lo emotivo. Y es Crescent Moon, que en español se llamará Luna Creciente, ¿vale? Un juego que si bien se puede jugar con niños... no tiene por qué ser necesariamente de niños, podemos tocar temas un pelín más complicados. El arte es todo, como veis aquí, dibujado a mano. Ya sabéis que estas cosas a mí me chiflan mucho y Eduardo me insistió y la verdad es que dentro de este arte se encuentra un juegazo. Es Forge in the Dark, el segundo que sacaremos de Ecosistema Blaze in the Dark. Y es un juego donde interpretaremos a niños valientes que están explorando un mundo que se llama la fantasía. Un mundo del que no pueden huir, ¿no? Un mundo que construyen ellos mismos con sus pensamientos más positivos, pero también con sus pensamientos y pesadillas más negativas. Y buscan volver a su hogar. ¿Os suena The Guild Underground? Bueno, es una propuesta similar, ¿vale? Pero... muy distinta, sobre todo en cuanto a sistema y a propuesta jugable. Vamos a tratar mundos internos, vamos a tratar amistades eternas. Es un juego muy cookie, ¿vale? Muy bonito y muy emotivo. Evidentemente no es un juego que me vais a ver dirigir a mí, porque yo soy más de sadismo y de muerte y de destrucción que de esta clase de juegos, pero sí es una propuesta interesante, diferente y muy, muy, muy atractiva para la gente que no busque continuamente terror y busque otro tipo de ambientaciones y otro tipo de experiencias, ¿no? Una de las propuestas que dice el juego es que la sombra interior de estos niños les hará dudar, tratará de convencerles, tratará de persuadirles, tratará de engañarles para que no abandonen este mundo que es la fantasía, ¿vale? Otra mecánica chula es que los relojes de Blaze in the Dark, los marcadores, los contadores, aquí son lunas, ¿vale? Es todo muy, muy adaptado a este mundillo, ¿vale? Habrá vínculos, amuletos, pero la palabra que define este juego sobre todo es encantador. Y es algo que no tenemos en nuestra oferta de juegos, ¿vale? En nuestro catálogo, que no me salía la palabra. Y Guild Underground es un poquito lo que se le podía acercar, pero bueno, Guild Underground también es bastante, si quieres, bastante turbio. Y este juego lo trata todo, aunque pueda llegar a tocar temas difíciles y temas complejos, lo trata desde un punto más respetuoso para con la violencia y para con situaciones explícitas, ¿no? Y bueno, es algo que me llevaba pidiendo mucha gente, un juego infantil, un juego en el que podamos jugar con niños, un juego en el que podamos utilizar en las aulas, que hay varios juegos míos que se utilizan en las aulas, nuestros, de The Hill Express, y creo que esto era algo que no teníamos... Y que voy a hacer una edición súper bonita. Entonces, pues bueno, es algo que me ilusiona, sobre todo porque creo que voy a acabar siendo yo el maquetador. Así que, bueno, me apetece mucho sacar algo así y que se pueda utilizar ya no en aulas de instituto, sino en aulas de colegios. Que bueno, sabéis que mi mujer es maestra y también me hace ilusión que no todo sea para adolescentes hacia adelante y que se pueda utilizar algo más con...
con niños y que además sea una propuesta con personalidad. Así que este es el último de nuestros pequeños tesoros, de mis filias, si podemos decirlo así, que nunca voy a abandonar independientemente de las colinas que vayamos subiendo. Y así acaba este bloque, el bloque 3 de Independientes. ¿Qué música más bonita, Oscarín? Hombre, es que creo que este juego se lo merece, ¿no? Creo que es algo que no tenemos, es un juego no violento y que propone una serie de una manera de jugar que no teníamos en la editorial. Siempre tirábamos por lo oscuro, por el terror y por juegos más violentos, y esto creo que es algo que no teníamos y creo que es un acierto. Yo creo que es algo a lo que era reticente, porque no soy de juegos infantiles, pero este no es un juego infantil, por lo menos directamente no es un juego infantil al 100%. Y aunque sea reticente, en la editorial, o por lo menos uno de mis sueños, es que toda la gente tenga cabida, desde el old schooler de Advanced Dungeons and Dragons hasta la persona de los storytelling. Quiero que al final al menos tengamos un juego para que toda la gente pues sienta un poquito parte del movimiento que estamos haciendo, ¿no? Y es un poquito lo que decía Chema antes en el vídeo y de lo que me enorgullezco, y es que hemos formado una identidad que no tienen otras y con la que estoy muy orgulloso y espero seguirla ampliando poquito a poco con propuestas como Luna Creciente, como Crescent Moon. Ay, qué blandito me acabo de quedar. Bueno, pues vamos con esos lanzamientos un pelín más grandes, que ya os digo, también son independientes, que sé que alguno está esperando por ahí algún anuncio, pero igual tiene que esperar un poquito más. Pero estos son títulos independientes, los que vamos a hablar ahora, pero más grandes ya. Digamos que ya son de alcance un poquito más amplio, que ya han tenido un número de ventas serio, ya sea en Kickstarter o en Drive-Thru, y son propuestas novedosas y ya un poquito pues más del palo de Veil, del palo Ironsworn, del palo Liminal, ¿vale? Ya son propuestas un pelín más grandes, ¿vale? Así que vamos a ver. ¿Conseguiremos que Marta dirija con este juego? No lo sé, Mago. Mándale tú, tienes el email. O tienes el móvil, convéncela a ver si quiere, si no se atreve ni a salir en directo, como. Pero bueno, puede ser. Vale, bueno, ahora vamos a hablar de el bloque 4, que yo le puse aquí grandes, pero bueno, son títulos independientes ya relativamente conocidos. Pero antes, vamos a poner otro vídeo. Esta vez espero que se oiga, por favor. Joder. De otra de las personas que ha trabajado con nosotros durante muchos años. Y una persona además a la que le tengo mucho cariño personalmente, a la que sus triunfos en otras editoriales o en la mía propia los considero también un poquito como míos, porque es un pedazo de figura y se merece lo mejor. Así que vamos a cortar y ver si esta vez, por favor, que se escuche. Por el amor de Dios. Físicas que se pueden hacer otra vez, convivencias, que puede haber una de Hills. Feliz año nuevo para toda la comunidad de Hills Press. Joder, gente, el 2022 lo tiene fácil para superar a este maldito 2021 de mierda, con tanta pandemia y tantas otras historias que nos han machacado y nos han desgastado en general hasta la extenuación. Si tengo un deseo para el 2022 es que podamos volver a las mesas físicas, que se pueden hacer otra vez convivencias, que puede haber una The Hills Con donde la gente nos podamos reunir y conocernos y jugar en mesas y vernos las caras y compartir café para quien no tome cerveza y cerveza para quien tome cerveza. Mi deseo para el 2022 sería volver a las mesas físicas y también que la gente que está detrás de The Hills Press pueda mantener la editorial sin necesitar un segundo trabajo para poder sobrellevar y darle caña a esa pasión por el rol trayendo obras de calidad del extranjero
y creando obras de calidad con la calidad que tenemos aquí de autoras y autores en el país. Así que ojalá, ojalá se pueda conseguir ese objetivo y las personas que están detrás de Hills Press puedan vivir del rol con serenidad, sin estrés, haciendo de esta pasión su profesión. ¡Feliz Año Nuevo! Bueno, vamos a ver. El primero de ellos. El primero de ellos, volvemos a colaborar, y yo encantado, de colaborar con Evil Hat en uno de los juegos que también llevaba detrás de él la hostia de tiempo. Y que, bueno, os voy a contar un poquito cómo fue esta odisea. Uprising es un juego de rol. No tenemos ninguno parecido tampoco, porque es un juego de roles ocultos. Ahora os explicaré un poquito cómo va esto. Y está basado en la República, la République, o como carajo se diga en francés, que es un juego de cartas, un juego de mesa. Y este es el juego de rol basado en ese juego. Yo creo que aún lo vende De Beer, creo, pero no estoy 100% seguro, habría que mirarlo. No, la Gassistance, no la République. La Gassistance, creo que se llamaba. Y yo lo intenté firmar hace 2 años. Lo tenía en inglés y lo leí un año en la playa y dije yo, joder, me flipa este juego. Y en su momento Evil Hat me dijo, tienes que hablar con la editorial del juego de mesa que nos dé permiso. Y yo les mandaba correos y nada, tío, y nada, y nada, y nada, y nada, y nada. Digo yo, la madre que me parió. Y seguí insistiendo otro año, me volvieron a decir lo mismo. Y este año, cuando acabamos de sacar Fate of Cthulhu y Aegon, que les encantó, les dije, jo, pues yo quiero seguir sacando este juego, que lo tengo entre ceja y ceja, tío, y tal. Y me dijeron, va, mira, acabamos de revisar el contrato y tenemos permiso, en realidad. No haría falta el permiso de esta editorial, tal, no sé qué. Y dije yo, joder, pues vamos. Y lo firmé lo tengo ya desde hace unos cuantos meses, bastantes, bueno. ¿Qué es Uprising? Vale, la resistencia, sí, ahí está. Ese juego de cartas, ahí está, de Devir. Ah, gracias, Marina, gracias. Pues ese es. ¿Qué podemos esperar de Uprising? Bueno, Uprising está basado en un juego, en un mundo cyberpunk, ¿vale? Donde nosotros vamos a manejar a miembros de la resistencia, ¿vale? Contra distintas corporaciones, vienen dentro del juego, un montón de ejemplo de ellas. Pero tiene un sistema de juego muy peculiar, ¿no? Primero, se basa en un Fate, ¿vale? Básico, en el Fate Core, en el Fate básico. Pero luego adapta muchas de las mecánicas, les cambia el nombre, les cambia el funcionamiento. Además tiene libretos de jugador por cada arquetipo, ¿vale? Como si fuese, no es PBTA, ¿vale? No tiene nada que ver con el PBTA, pero sí en cuanto a los libretos tiene ese punto de vista, no va con éxitos parciales de este tipo de rollo, vamos, los libretos típicos de PBTA, pero sí tiene libretos, que es algo raro de ver en un juego Fate. Y además, el esquema de las misiones tiene cierta similitud con Forge in the Dark, ¿vale? Con Blaze in the Dark. Es decir, es un poquito una mezcla de este sistema que funciona súper guay, ¿vale? Es un juego cooperativo, pero sobre todo es un juego de roles ocultos, donde la traición no es opcional. Es decir, la traición, como jugadores, nosotros la podemos llevar en... Traición me refiero al grupo que estamos manejando, Oscar y yo, por ejemplo, si somos jugadores. La traición puede ser más grande o puede ser más débil, ¿no? Pero no es opcional. Nosotros al principio vamos a tener una tarjeta, que bien podemos coger las que hay de ejemplo en el libro, o bien las que nos dé el director de juego, y tendrán un secreto nuestro, o alguien para quien trabajamos, o alguien a quien le debemos, o algo que tenemos que hacer. Y durante nuestra partida habrá mecánicas que nos incentiven a llevar a cabo esa traición. Luego que la perdonemos o no, pues ya es un punto de tensión en el grupo y se podría aceptar o no. Pero ese es un punto focalizado muy clave, ¿vale? Se da en París, el setting normal del juego es en París, aunque también hay otros puntos de Europa, como Polonia, si no recuerdo mal. Y la estructura es una estructura en la que elegimos una misión, de las muchas que vienen en el libro, os diré. Nos preparamos para la misión, la realizamos, la llevamos a cabo y por último hacemos un informe de esa misión. Y volvemos a empezar.
De ahí que tenga un esquema un poquito, ¿vale? Por lo menos que beba un poquito similar a Forge in the Dark. Y iremos haciendo este ciclo de misiones hasta que desemboquemos en la misión final, ¿vale? Y esa misión final, dependiendo de los pasos que hayamos hecho, con la hoja de planes que tiene la República en este caso, que somos nosotros, la Resistencia, perdón, y la Corporación, se van a ir cumpliendo una serie de planes, sí o no. Y a partir de ahí llegaremos a una misión final determinada. Hay hasta 80 páginas de misiones, ¿vale? Hay una pila de misiones en el libro. También hay secretos ya listos, pregenerados ya listos. Hay planes ya listos en el libro. Es decir, es un libro de 300 y muchas páginas en el que viene ambientación, reglas, misiones y todo listo para jugar. Además, también tiene un suplemento que se desbloqueó en el Kickstarter que podríamos sacar, como siempre, si las ventas van bien. Y es el primero de estos juegos así, un poquitito, con un sistema bastante distinto a lo que estamos habituados, que vamos a sacar y por fin pues también colaborar también con Evil Hat, que es una de las editoriales que sabéis que a mí más tilín me hacen. Así que bueno, esta es la primera de las sorpresillas que tenía guardadas y que empezaremos a trabajar cuanto antes. Ya tenemos casi el equipo asignado y a partir de ahí pues empezaremos poquito a poco a trabajar en él. Es extenso, así que no sé cuándo estará, pero en principio eso es lo que tenemos, ¿no? Eso es lo que tenemos por ahora, ¿vale? Esto en cuanto a... No es lo único que hay en este bloque. Bueno, vamos ahora... Creo que está por ahí algún fan de lo que vamos a hablar ahora. Entre ellos me meto yo. El siguiente era un secreto a voces, que yo creo que todo el mundo se esperaba ya. Y que está la traducción casi lista, que no es otro que The Between. The Between es el siguiente, el nuevo juego de Jason Córdoba, que sabéis que es autor o coautor de algunas de las cosillas de Trophy. Es el autor de Brindlewood Bay, que también está vendiendo realmente bien y además me alegro porque se está jugando mucho y es un juego súper, súper innovador en cuanto a mecánicas al menos. Y The Between, digamos, que es esa evolución desde Brindlewood Bay hasta un juego ya extenso, ¿vale? Este es un juego ya de ciento y bastantes páginas. Ya no es un juego pequeño como Brindlewood Bay, en el que interpretaremos a cazadores de monstruos victorianos, ¿vale? Se basa muy, 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 centraliza también mucho en la investigación, ¿vale? Pero aquí, por supuesto, seremos cazadores. No seremos tanto viejecillas adorables que vayan a investigar un conflicto, sino también... será algo más visceral, ¿vale? Es más extenso, tiene otra maquetación. Este, yo creo, muy mal se tiene que dar para que no lo saque en tapadura, ¿vale? Y hereda algunas de las mecánicas de Brindlewood Bay que tanto están gustando por ahí adelante, pero las profundiza y las hace más extensas. La traducción está prácticamente terminada. Después vendrá la edición, que la vamos a hacer entre Chus, que es el traductor, el mismo traductor que Brindlewood Bay, y Fan de The Gauntlet. Y estaré yo también como editor, igual que Brindlewood Bay, y probablemente también sea yo el maquetador. Así que repetiremos ese equipo que tantas alegrías nos dio con Brindlewood Bay y buscaremos pues un poquito el conseguir esa obra independiente, que es esa evolución que yo creo que se merece el panorama. Y creo que Jason Córdoba... te puede gustar más o te puede gustar menos, pero sus ideas son realmente innovadoras y creo que algunos de, por lo menos de los diseños de su juego, ¿vale?, de sus movimientos, de sus mecánicas, van a perdurar a la larga en juegos sobre todo de investigación, que es lo que más le gusta a nuestro querido Jason Córdoba, ¿vale? Así que bueno, esta es para mí uno de mis preferidos. Ya sabéis que Brindlewood Bay me encantó y disfruté mucho editándolo y leyéndolo. Y creo que este, pues, va a hacer mucho, 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 mucho ruido. Lo peor del juego es el traductor, estoy de acuerdo. Pero bueno, ya está el editor Torlen para hacerlo bonito y ese voy a ser yo. Así que este me encargaré personalmente de que lo tengáis relativamente pronto. Todo lo que os estamos enseñando ahora, el plan es que vaya para 2022. Pero claro, pueden surgir muchos problemas y muchas complicaciones. Pero los equipos más o menos los estamos cuadrando para que podamos trabajar todos de manera más o menos repartida, ¿vale?
Así que bueno, en principio, este es otro de los juegos que podéis esperar. Y la verdad es que de todo lo que tenga que ver con The Gauntlet, todo lo que tenga que ver con Jason Córdoba, tenemos interés en sacarlo. Esa es la realidad. Porque, como ya os dije muchas veces, apuesto mucho por el autor independiente, apuesto mucho por los nuevos talentos que puedan surgir en tanto en España como, pero sobre todo, nuestras especialidades en otra, al otro lado del charco. Y creo que es, ya lo dije muchas veces, que The Gauntlet es el equipo con más talento en el territorio independiente que hay. Y The Between, pues, será otro paso más en esa dirección, junto con Trophy, junto con Brindlewood Bay, y anteriormente, pues, Guild Underground también, por ejemplo, de Jesse Ross. ¿Y vamos con los dos gorditos o qué? Va siendo hora ya. 114 personas esperan. Bueno, los dos que vienen ahora son grandes, para mí por lo menos en el territorio indie. A uno le tenía muchas ganas desde hace tiempo, a otro lo descubrí hace poco y tuve mucha suerte de echarle el guante, porque creo que su sistema va a dar muchísimo que hablar, premiado. Pero vamos a ir uno a uno, vamos a empezar con Wicked Ones, o los malvados, como queramos hacerlo. Junto a Hack the Planet, este va a ser nuestro buque insignia de Forge in the Dark. Es un juego muy original. Es un juego... Dos chicos seis sin duda. ¿Qué pasa, Rafa? ¿Cómo estás, tío? Es un juego que su propia filosofía a mí ya me gana. O sea, es un juego muy extenso, ¿vale? De unas 400 páginas, donde interpretaremos a la mazmorra y a sus habitantes. Es decir, le da un giro completamente distinto al típico, el aventurero que entra en una mazmorra, mata a los de la mazmorra o roba el tesoro de la mazmorra y se marcha. Vale. Basándonos en el sistema Forge in the Dark, vamos a construir esa mazmorra. Vamos a habitar esa mazmorra. Vamos a interpretar a esos goblins, a esos ogros, a esos wargos, a esos orcos, lo que sea. Y les vamos a dar vida y vamos a tratar de defender. Bueno, igual que un Forge in the Dark, vas construyendo en Blades, vas construyendo tu ciudad y sus relaciones, aquí vas construyendo tu mazmorra y tus relaciones con las cosas que hay ahí en la mazmorra, ¿no? Y luego en la fase de descanso, juegas a ver qué es lo que pasa con esos aventureros que vienen a saquear la mazmorra, ¿no? Esos sucios aventureros. Claro, hay que decir... a tu casa a matarte y llevarse tu tesoro. Es un juego que yo creo que es muy interesante. El autor está muy volcado, Ben Nielsen. Hay material para jugarlo en solitario. Montón de suplementos. Hay la hostia de material para sacar de este juego. Y yo creo que es una filosofía. El ponerte en el papel de los malos. Además, es un juego que viene muy completo. Viene con mazmorras pregeneradas, viene con explicaciones de todos los movimientos, de todas las fases, con un arte brutal, súper fácil de leer, con una maquetación. Poco trabajo me va a dar este juego, más allá de la traducción, que va a ser un dolor porque son muchísimas páginas. Pero yo creo que es algo muy, muy, muy guapo. Es un juego que ha vendido súper bien en Estados Unidos. Podéis ir a la página de Drive-Thru, como siempre, ya os digo, las licencias que yo os digo. Luego podéis ir a Drive-Thru, podéis entrar en los foros, podéis ver las reseñas, las reviews, y veréis que si yo firmo algo, normalmente es porque es buena cosa, o por lo menos tiene buena acogida, ya sea en crítica o en jugadores del idioma, del juego. Y Wicked Ones, que yo estoy muy, muy, muy a favor de traducirlo como Los Malvados, porque al final es una traducción directa y perfecta. Pero yo creo que va a dar mucho juego, va a estar muy guapo y tendremos al mejor editor posible para tener esto, que no soy yo. Dije el posible, no el de la editorial. Y yo creo que va a estar muy guay y tengo muchísimas ganas de sacarlo. Y este, más que dirigirlo, tengo muchas ganas de jugarlo porque sé que lo voy a disfrutar como un auténtico enano. Y es un poquito ese girito de lo que estamos acostumbrados siempre y que a mí pues personalmente me encandiló, además del estilo de arte, que es jodidamente brutal. Pero bueno, ya sabéis que yo esas cosas me llaman mucho por los ojos. Así que Wicked Ones será uno de estos independientes grandes y conocidos.
Me encanta ese efecto de clipeo que le has puesto al micro para simular que estabas dentro de una mazmorra, ¿no? Y que se escuchaba así un poco mal. Espera, espera, que te lo corrijo. Un segundo, sí, baby. Porque para hablar del siguiente tienes que quitarle el efectillo ese. Vale, ya estaría. ¿Qué tal me escuchas ahora? Ahora, bien, ya has salido de la mazmorra. Bien. Es contigo, ¿eh? Por suerte, en el directo creo que me están escuchando bien. Pero ya sabes que tengo que darle un repasito a Zoom. Y por último, es un juego que seguramente no os esperéis. Os voy a ser extremadamente sincero aquí, ¿vale? Con este juego. Antes de enseñároslo. Creo que mucha gente no me conocerá por ser fan de la fantasía, ¿no? En realidad, muchos de vosotros ya sabéis que los sistemas de 20 a mí no me suelen gustar, ¿no? Como director de juego, ¿vale? Entiendo a la gente que le gustan. Hemos sacado juegos como el School Essentials, que creo que a la gente le gustan, pero no soy su público. Pero eso no quiere decir que no me guste la fantasía, ¿no? Hasta Black Sword Hack, que es un D20 y que es un sistema ligero, yo el D20, ya sabéis que... Pero a mí la fantasía sí me gusta, y me gusta mucho. Me gusta la alta fantasía, la baja fantasía, la fantasía oscura, me gustan todas. Y entonces, dando una vuelta de scouting de estas, que ya no doy tanto, vi un juego que me llamó mucho la atención. Su nombre es Mazes, que es un juego de fantasía reforged, como reforjado, ¿no? Como rediseñado. Bueno, os monté aquí un overlay un poquito para explicaros qué es Mazes, ¿vale? Mazes es un juego de fantasía old school, ¿no? En su filosofía, pero no en su sistema. Y puede ser explicado el sistema en 5 minutos. Es más, tenéis un vídeo del autor que podéis buscar, podéis poner los subtítulos y podéis leer un poquito, o escuchar, mejor dicho, el vídeo sobre él. Muchas gracias, la Lanza de Plata, por esa raid de 39 personas. Un besazo para todos y para todas los que estáis aquí. Estamos en la presentación del último juego que va a sacar de Hills Press probablemente el año que viene. Bien, ¿qué podéis esperar en Mazes? Bueno, Mazes originalmente fue un juego del Sign Quest, ¿vale? Un juego que tenía 4 signs que iba dividiendo. Ahora mismo no recuerdo exactamente, pero era ambientación, sistema, combate. Bueno, era algo así. Tesoros. Un poco como el School Essentials. El sistema Polymorph, que se llama, fue nominado a los Ennis como mejor sistema y también premiado a los Indie Groundbreaker Awards como mejor sistema de juego de rol. El sistema es muy sencillo. Las aventuras son aventuras de fantasía, de alta fantasía, ¿vale? Clásica, ¿no? Pero el sistema da un giro que a mí me flipa. Mirad ese esquemita que tenéis ahí a la derecha, ¿vale? Hay 4 clases de personaje. Luego hay especializaciones, pero bueno, ya os lo contaré cuando tenga el manual, que me lo van a mandar esta semana para ya poder dirigir partidas, y la dirigiré yo además. Tenemos 4, el Paragon, el Vanguard, el Fighter y el Sentinel. Cuando escoges una clase de personaje, escoges un dado. El Paragon será un D4, ¿vale? Eres el que piensa y el que habla. Si eres un Vanguard, vanguardia, eres un D6. Eres el rápido, el de reacciones físicas. El D8 eres el luchador, el que vas a ir a dar leña. Y por último, el que cuida de la gente, el Sentinel, es el D10. Lo que tenéis ahí, Key, Books, Boots, Blades, Bones, Crown. Esos números que tenéis abajo son los números que significan un éxito. Fijaros en el sistema y dadle una vuelta muy rápida. Si tú te escoges el Paragon, porque lo tuyo es pensar, en las tiradas de libro, con un 2 y con un 3 tendrás éxito. Es decir, un 50% de las veces vas a tener éxito, quitando modificadores. Sin embargo, a medida que vayas subiendo, los libros ya no se te van a dar tan bien y el pensar ya no se te va a dar tan bien. Y ese de 10, el 2 y el 3 es una putada. Vas a poder tener éxito, pero es una putada. Es un sistema muy bien pensado. Boots, por ejemplo, para el Vanguard es lo mismo. El Vanguard va a tener 3, 4 y 5 en un dado de 6. Con lo cual, 3 resultados le van a valer. Un 50%. ¿Veis cómo va el sistema? A cada uno de ellos le van dando un 50%, lo que es bueno. Más modificadores que vienen después, ojo, ¿eh? Y va complicándole la vida al resto. Entonces, aboga por grupos equilibrados y por pocas tiradas y que valgan la pena.
El key, que es el 1, es siempre éxito. Y luego el crown depende del éxito del nivel... ¿Os suena el nivel de discordia de Aegon? Pues aquí tiene un nivel igual. A medida que se vayan poniendo las cosas más crudas, ese nivel va aumentando y el director de juego va a poder utilizarlo. Un poquito como el 2 de 20. Es una especie... Tiene un toquecito de cada sistema y es la puta polla. Y es justo el jodido juego de fantasía que yo quería. Entonces, luché y todo. Y bueno, al final conseguí firmarlo y es por fin el juego de fantasía que yo quería. Llevo ya varios sacados en The Hill Press, que son juegos que saco para otro público que no soy yo. No tengo problema ninguno en reconocerlo, ya lo sabéis de sobra. Pero por fin encuentro un juego de fantasía adaptado a mis gustos, a lo que yo quiero y a lo que yo busco en un juego de fantasía. Y ahí, pues, ¿qué queréis que os diga? Estoy muy contento de haberlo firmado. Fue un éxito en Kickstarter. No os quiero mentir, os lo voy a consultar ahora mismo. Están para entregarlo en febrero, con lo cual yo ya lo voy a tener ahora. Obtuvo 1.932 mecenas para $114,000. Y bueno, solo tenéis que ver el vídeo que viene ahí, podéis ver un ejemplo de las reglas, pero yo estoy muy ilusionado con este juego, tengo muchas ganas de verlo y muchas ganas de jugarlo. Y este sería el último de los independientes, el último de los lanzamientos. Sé que hay alguna gente por el chat que esperaba otros anuncios, pero van a tener que esperar, no porque no los tenga, sino porque a veces también es un poquito dejar esa espinita hasta que... Hasta, así también dejamos espacio a la imaginación, ¿eh? Así que Maces es el último de los juegos internacionales que vamos a anunciar hoy. Y me le voy a dar un trago a la copa. No hay deshonor, decís por ahí, joder. Es que no tengo honor. No tengo honor ninguno. Soy un sucio, ¿eh? Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Bueno, ¿qué tal, gente? ¿Os gustó? ¿Qué tal? ¿Tenéis algún favorito? ¿Me odiáis? He visto bastantes comentarios con el Wicked Ones. He visto bastante comentario que lo querían ya. Wicked Ones, me imagino que es el que más atracción va a tener, porque internacionalmente también es el que más nombre tiene, con diferencia. Tampoco os voy a mentir, así que lo voy a mirar en drive-thru. Pero Wicked Ones es platino en medalla de ventas. O sea, una puta polla. Entonces, pues bueno, es verdad que es el que más nombre tiene en el extranjero. Y me imaginé que sería, y a la larga será el que más expectación despierte. Y es normal, porque bueno, es un puto juegazo. La verdad es que ya lo tenía, este lo tengo desde hace la hostia. Este lo tengo, no sé, creo que desde agosto ya lo tengo o algo así. Por ahí. Y bueno, ahora te toca a ti. Habla, querido Oscar. Pues sí, ¿qué te parece? Aparte de Frecuencia Bauman, tenemos dos juegos más de dos autores. Ya te dije que yo no quería hablar de autores nacionales, igual que hay varias gente en el chat que insiste mucho porque quiero equipararlos a los autores que hay fuera. Creo que hay autores nacidos aquí en este país que están haciendo cosas más interesantes que algunas cosas mediocres que se están traduciendo desde fuera, y seguimos poniéndole esa etiqueta de autor nacional. Yo, para mí, van a ser todos autores igual, con lo cual lo que viene a partir de ahora son dos autores, creo que son dos amigos, igual que Xavi Ugalde lo es. Y nada, si quieres pones el vídeo del primero que he enviado para felicitar la fiesta a nuestra comunidad. Y la verdad, de año. Por supuesto, antes de ponerlo, todo lo que dices es cierto. En realidad, que tú hayas venido a la editorial, y aquí te lo quiero agradecer delante de todo el mundo, Oscar, es que puedes mimar a los autores que conocemos, a los autores de aquí, con el mimo que merecen. En su momento yo tuve que, no rechazar, pero sí no pude prestarle atención a las propuestas que me enviaban. Uno de ellos es Sirio, yo ya lo he hablado con él, pero también lo quiero expresar públicamente. Sirio es un autor
que merece mucho, mucho mimo, igual que, por ejemplo, no ha sido el caso de que me haya ofrecido nada, pero hay también otros autores que no trabajan con nosotros directamente, por lo menos no asiduamente, como Pepe Pedraz también, que sí, ya por suerte hemos tenido el gusto de trabajar con él. Pero hay talento en España, y la espinita que yo tenía es que no les podía prestar el mimo que merecían porque no tenía tiempo. O sea, yo se lo decía yo a Sirio, que es con el que más contacto tengo, le dije: Sirio, tío, es que me fliparía sacar cosas tuyas, pero es que no sé que otras editoriales te van a poder dar el mimo que yo no te puedo dar porque no tengo tiempo. Y que tú hayas llegado y me hayas abierto esta vía es algo muy de agradecer y que de verdad me alucina, porque los que vas a anunciar ahora, personalmente los conozco a los dos, y son dos pedazos de cracks, y espero que después de ellos vengan muchos más, además de, por supuesto, Xavi, que ya lo hemos anunciado. Quiero explicar también un poco cómo funciona todo esto, ¿no? Es una decisión mía decir, ahora vamos a enviarle todas cosas a Oscar, ¿no? En The Hill Express hace tiempo que funciona Los Irregulares, es un grupo de personas anónimas, que unos saben de mecánicas indies, otros son school, otros, cada uno se especializa en una cosa, donde cuando se nos envía un texto, se lo pasamos a ellos. Ellos valoran si es publicable, si tiene mucho trabajo, si no, dónde falla. Entonces hay varios niveles, desde una primera evaluación de esto es interesante o tiene tanto trabajo que no es interesante por ahora. Si aún así se apuesta por él, hacen una primera revisión, que al final son sugerencias al autor de qué cosas se podrían mejorar, dónde cojea. Hay uno que es especialista en encontrar esos nombres de, oye, aquí le has llamado Rose todo el rato y aquí le llamas Cindy. Hostia, es verdad que le cambié el nombre y siempre está buscando esas cositas, ¿no? Y luego ya pasa el proceso de normal de corrección, ilustración, maquetación. Los que han publicado juegos desde cero saben que lleva mucho más trabajo que una traducción, porque al final es una maquetación y una ilustración desde cero. Tiene un trabajo de texteo que ya hay que hacerlo desde cero. Quiero decir que todo lo que vamos a publicar lleva un testeo interesante detrás, algunos más que otros, algunos impresionante el nivel de testeo que llevan. Y nada, no me voy a enrollar mucho más. Pues vamos a ello y lo dicho. Al final, Los Irregulares no los nombro mucho porque es un grupo que tampoco quiere, creo, o tiene que darse a conocer. Es un grupo que trabaja en la sombra. No solo se dan a conocer, sino que piden que todo el texto que les llegue anónimo. Es que luego cuando viene y dice, es que no se publica a tal o tal género, yo no voy a entrar en detalles. Bueno, todos los textos hay que pasárselos anónimos y ellos hacen la crítica sin saber si el autor es reconocido o no. Y qué género condición tiene. Hacen un trabajo muy importante y pocas veces se lo digo, pero porque yo tampoco entro en contacto con ellos, eso es algo que lleváis Guayar y tú, pero bueno, desde aquí, si sirve de algo, sois nuestros guardianes en la sombra y también parte muy importante de estos juegos que son diseñados y que sobre todo los autores con los que trabajamos están muy abiertos a escuchar propuestas y los hacen, pues si cabe, mejores. Dicho eso, vamos con el primero de nuestros autores. Yo creo que ya lo conoceréis. Joder, a ver si ahora no la cago con el puto vídeo. Yo creo que ya no. Lo voy a intentar con todas mis fuerzas, ¿eh? Pero espera, antes de ponerlo, déjame un segundo, porque no me fío un pelo. Y antes de liarla, voy a ser un puto figura. No puedo, mierda. Bueno, pues no voy a ser un puto figura, pero yo creo que va a salir bien, ¿vale? Me voy a mutear a Oscar y voy a ponerlo. Y a toda hostia, si hay un problema, lo voy a solucionar, ¿eh? Una feliz entrada de... Buenas noches a todos, ¿qué tal? Hago este pequeño vídeo para felicitaros las fiestas, desearos que tengáis una feliz entrada de 2022... Y aprovecho para agradecer a la buena gente de Hill Express pues todas las colaboraciones que me han pedido y todo el apoyo
y el buen hacer que tienen. Y espero para todos que tengamos muchísimo rol este año, muchas publicaciones y que podamos disfrutarlo y compartirlo. Os envío un fuerte abrazo. Ya os tirabais al cuello un segundo que tenía que corregirlo. Se oyó, ¿verdad? Luis se oyó. Perfecto. Pues, Óscar, ¿qué pasa? ¿Qué tenemos con Luis Montejano? No es otro que Luis Montejano, que nos trae Quinta Esencia, un Forges in the Dark, de un mundo de fantasía oscuro, donde vamos a montar nuestra propia rebelión desde cero. Vamos a vivir en un mundo donde las hadas están absorbiendo la quinta esencia del mundo en sí, y donde todos los seres están en decadencia y viven subyugados de esas hadas. Vamos a montar nuestra pequeña rebelión y luego vamos a ir forjando esa rebelión como un Forged in the Dark, nuestras conexiones, nuestras traiciones, y iremos jugando partida por ese mundo que trae 12 enclaves, trae unas mecánicas para preparar esos enclaves en ese mundo de fantasía muy oscuro. De esos 12 enclaves, 8 están hechos de los testeos que ha hecho Luis. También lo ha testeado hasta la saciedad, y de esas ambientaciones que le ha gustado tanto que se han generado en mesa, los ha recopilado para meterlos en el juego, y creo de verdad que va a quedar un juegazo impresionante. O sea, vaya, otro Forge. Parece que, sí. Parece que... Y la verdad es que es un sistema al que ya le tenía muchas ganas. Y en este caso Luis, pues ya lleva tiempo escribiendo cosillas para nosotros. Algunas que sabéis, otras que no. Y bueno, desde el principio no oculté que es uno de mis autores preferidos, mis autores fetiche, por decirlo así. Ya no solo como profesional, sino también como persona. Que al final en The Hills Press no es solo el talento que tengas, sino también el que seas una persona con la que dé gusto trabajar. Al final somos una familia y queremos a gente de la familia de bien, ¿no? Y Luis en este caso pues es una de las personas a las que le tengo mucho cariño, me acompañó desde prácticamente el principio. Y qué más decir de él, que estoy súper encantado de ese Quinta Esencia y espero ya verlo. No os puedo enseñar ninguna imagen porque aún no tenemos nada gráficamente diseñado, pero evidentemente será diseñado de cero, evidentemente nada de imágenes de stock, nada de cosa rápida, ¿vale? Vamos, lo que publiquemos en la línea que maneja Oscar, y es la línea, digamos, de autores de The Hills Press propios, va a ser una línea con dinero invertido, va a ser una línea con arte brutal, con maquetaciones chulas. Tapadura si tiene que ser tapadura, tapa blanda si tiene que ser tapa blanda, no vamos a escatimar en gastos. Y era algo que yo no quería hacer, no quería... Era la idea cuando me lo propusiste, creo que te lo dije, no quería limitaciones, quería que estos juegos fueran tratados como otros que vienen de fuera, o sea, con la misma cariño y con la misma dedicación, ¿no? Y me acuerdo que me dijiste carta blanca, lo que necesites, con lo cual a partir de ahí vamos trabajando a fuego y creo que vamos a hacer, iba a decir, las mejores ediciones que creo que yo pueda hacer, que los autores estén contentos y que la gente esté contenta y lo juegue, que eso es lo importante de estos juegos, que la gente los juegue, que les llegue y lo jueguen. Y hay una cosa muy importante, y es que para mí personalmente, que el autor extranjero o español esté contento con lo que nosotros hicimos es el mayor orgullo que alguien puede tener cuando saca una edición. Y nosotros, por suerte, en el 95% de las ediciones que sacamos, el autor, cuando cambiamos, cuando mejoramos, lo valora y lo aprecia. Y es algo que sé que muchos de vosotros valoráis y que muchos de vosotros sois capaces de ver. Y es que nosotros nunca empeoramos una edición. Como mucho la igualamos, si vemos que está súper guay. Pero si veo que hay algo que se puede mejorar, lo mejoro siempre. Y eso es algo que en esta línea que va a llevar Oscar va a ser exactamente igual. Quiero que el autor, cuando vea su libro en las tiendas, diga, joder, qué puta pasada. Que no haya un pero.
Y esa es la idea. Independientemente del éxito comercial que vaya a tener, ya os lo digo. Lo importante es que todos estemos orgullosos de cómo salga el juego. Pero no es el único, ¿no?, que tenemos que anunciar. Y quizá tenemos un vídeo también de este último y no por eso menos importante. Correcto. Lo dejamos para el final. Es último, pero nunca menos importante. No se va a escuchar al principio. Dadme un segundo que lo corrijo. Ya sé cómo corregirlo. Ratas, que estáis ahí esperando como águilas. Vamos con ese último, ahora sí, anuncio de la línea de productos nacionales, por decirlo de alguna manera, aunque sé que a Oscar no le gusta, o propios. Y a ver qué nos espera. Y que lo gocéis con la gente con la que queréis estar. Muy buenas, soy Roberto Alhambra y solo quiero desearos que paséis unas felices Navidades, que disfrutéis y que lo gocéis con la gente con la que queréis estar durante estas fechas. Y para el año que viene, deseo, o me encantaría, que la comunidad rolera de manera conjunta fuésemos poco a poco haciendo que este hobby que nos une pues sea más conocido, que lo difundamos y que acojamos a la gente que le apetece probar esta afición. Así que nada más, para todas y para todos, unas felices Navidades. ¡Feliz Navidad! Bueno, señor Roberto Alhambra. Roberto Alhambra, que nos trae Profecías. Es un juego narrativo con una propuesta muy original, donde vamos a ir construyendo una serie de profecías. Jugaremos partidas en esas profecías, pero en cada profecía lo vamos a ver desde un prisma diferente. Desde una lo podremos ver desde los alquimistas. Y desde la siguiente lo podremos ver desde la guardia, que son los enemigos de los alquimistas. Iremos dando una vuelta y construyendo esa historia, jugando como una campaña, donde iremos construyendo una historia y lo iremos viendo desde un prisma de diferentes facciones que hay. Con lo cual, dicho esto, dependiendo qué profecía queramos ponerle a cada una de ellas y en el orden que lo jugamos, nos dará una campaña diferente en un caso o en otro. Tiene unas mecánicas originales que potencian y hacen de ancla a la hora de jugar este juego tan narrativo. Y es una propuesta, yo lo digo, original, diferente, que desde que lo jugué me gustó muchísimo. Es otro de esos autores que lo ha testeado hasta la saciedad. Me recuerdo el día que jugué con él, sacó la libretita y qué os ha gustado, qué no os ha gustado, tal. Se apunta qué mecánicas la gente coge más, la que menos, para la que luego al final, oye, lo he jugado 40 veces y esto no lo ha escogido nadie, lo quito y vuelvo a poner otra y lo vuelve a testear. Ha pasado por todo el proceso que hemos hablado antes, de irregulares, etcétera, etcétera. Este ya está en proceso de corrección y irá poco a poco dándole el cariño. Yo creo que a todos los que trabajan implicados les digo lo mismo. Oye, cógete el tiempo que necesites para darle el cariño que necesita este juego. Te lo digo desde ya, no quiero prisas. Quiero que las cosas se hagan lo mejor posible dentro de nuestras capacidades y creo que hacer un buen producto. Y yo creo que este también va a dar mucho de qué hablar. Yo creo que las tres van a dar mucho de qué hablar, ¿eh? Sí, señor. La verdad es que este es uno de los juegos que me cogió a mí en el periodo de que ya estaba un pelín más ligero de carga de trabajo. Por cierto, muchas gracias, Chus, a Dr. Alban por la sub que le regalaste. Yo creo que no le viene mal una sub. Muchas gracias, Chus. Y la verdad es que era de los primeros que me llegó cuando estaba yo ahí un poquito liberado. Y Roberto, al principio le dije, fuah, me gusta mucho, vamos a firmarlo. Te pregunté a ti qué tal estaba, me dijiste que estaba guapo. Pero luego fue cuando te dije, necesito ayuda, Oscar, y ahí te encargaste tú de él. Y a partir de ahí, pues, lo único que vi del juego son cosas muy afines a por lo menos a mi filosofía.
muy afines a lo que me apetece, a lo que me gusta ver en mesa, propuestas atrevidas, innovadoras. Y la verdad es que estoy deseando verlo. Sé que va a ser un desembolso interesante porque tiene mucho material de juego y demás. Pero bueno, la verdad es que son ideas que nunca se sabe. Nunca se sabe dónde pueden acabar. Y pueden empezar aquí y podrían acabar pues siendo un número importante de ventas en drive-thru, quién sabe. Esa es una de las cosas que también me apetece, ¿no? Sí. Con los juegos que saquemos aquí de autores que trabajen con The Hills Press en España. Pues es un poquito ver si al final alguno aquí pega fuerte y al autor le apetece y a nosotros, después de un análisis de mercado, nos interesa. Pues es salir afuera y ver qué podría pasar, ¿no? Ver dónde está. Así que bueno, ya se verá, ya se verá. A ver qué pasa y a partir de ahí, pues lo vamos viendo, Oscarín, lo vamos viendo. Sí, 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 vamos con estos y luego ya a ver cómo funciona, poco a poco, dándole. Tampoco quiero liarme mucho más. Creo que algún autor con el que tengo mucha confianza me ha dicho: oye, ¿te interesaría esto? Sí, pero este año no puede ser y pues prefiero ir con otra editorial. E incluso la he recomendado con cuál le encajaría con su de esto. O sea, no tengo ningún tipo de ego en esto, sino que me gusta poderles dedicar la mayor atención, ¿no? Sí. Y sobre todo apreciarlos como lo que son, lo que te digo, autores, igual que los de fuera, o sea, son autores. Exacto, es verdad que en este caso son tres grandes autores. Es verdad que llevamos trabajando con más gente durante este tiempo, porque cada vez que hemos hecho un mecenazgo hemos hecho un montón de aventuras y hemos colaborado con un montón de autores. Sí, sí, al final no me quiero olvidar de absolutamente nadie, vale, al final autores desde Chema, que ha empezado ahora con nosotros en Extinción, ya te digo, Sirio, que empezó desde el principio, Diego Márquez Vega, que tiene una campaña publicada con nosotros, probablemente sea el primer autor con el que publicamos una campaña de esas dimensiones, de casi 300 páginas para el juego For Coin and Blood. Y bueno, en general estoy muy contento con todas las colaboraciones, pero es verdad, con Panda también sacamos, en este caso, Hermanos de Sangre. Sí. Pero bueno, es una línea que es verdad que requiere mucha inversión y que requiere mucho cariño, requiere atención. No se puede sacar a medio gas por el simple hecho de ¡hey, vamos a publicar autores españoles! ¡Qué guay somos! Y ponerte la etiqueta, pero luego hacer unas ediciones malas, tío. Y es en plan, eso no, yo no estoy para eso, o sea, sinceramente. Iba a arrancar porque ya llevo unas cuantas, pero no. Callo aquí, estamos de fiesta. Tranqui, se me calienta la boca. Nada, que va. Pero sí que es verdad que es eso. O sea, cuando saquemos nosotros cosillas de autores españoles, lo que queremos es eso. Queremos sacar cosas de calidad, cosas chulas y de las que estar orgulloso, ¿no? Y no luego pues que el autor quede descontento, que ese es el mayor miedo que yo tengo, ¿no? Que Luis, que Sirio, que Roberto, que saquemos su producto y que queden descontentos. Y al final eso es lo importante. Si ellos quedan contentos y nosotros también, luego el resto es secundario. Al final, eso sí, triunfa la hostia y si no, pues es algo que quedará ahí para quien quiera tenerlo y para quien quiera verlo. Y ahora sí. ¿Hay alguna preguntita por ahí? Preguntaban: venga, ¿para cuántos poemas roleros editados? Pues vale, alguna idea loca hay por ahí, pero ya llegará en su día. Creo que primero tocaría escribir muchos más para luego estrellarlos. Es una propuesta muy loca, muy indie, y yo tengo una propuesta más loca todavía para sacarla, que ya veremos si algún día ve puerto o no. Yo lo de los poemas roleros tengo culpa, porque es verdad que el pobre Oscar me lleva pidiendo tiempo algunas ideas y la verdad es que últimamente, estos últimos tres meses, la verdad es que mi capacidad creativa estuvo bastante mermada por todos los problemas que hubo con envíos, con cosas. Pero bueno, nunca se sabe y ya veremos. Oscar siempre tiene la puerta abierta
a sus ideas locas. Tan loco como él estoy yo y viceversa, sí. Así que tampoco. Sí, bueno. creo que te comenté la idea en su día y me dijiste, eso tengo que sacarlo yo, sí o sí. Y mira que es una bizarrada, muy bizarrada, ¿no? Pero bueno, ya veremos cómo sale. Saca en español Avatar Legends, pues a ver, no. A ver, te voy a ser muy sincero. Ahora ya, si quieres, puedes poner algo más chill, Oscar. Sí, es lo que iba ahora. Ahora sí que ya terminamos. Vamos a charlar un ratito distendidamente. A ver. Estuvisteis traviesos en el chat, me gusta. Vale. Me comenta Averno. Bueno, ahora, cualquier pregunta que tengáis, medianamente seria. Mira que tengo el dedo del baneo calentito, ¿eh? Así que preguntas un poquito serias, gente, por favor. Pero cualquier preguntilla que tengáis, me la podéis hacer citándome o poniéndola en mayúsculas. Me pregunta Averno si sacaremos en español, que saquemos en español Avatar Legends. A ver, siéndote muy sincero, yo creo que ese juego... esto que os comento muchas veces de... Vamos a empezar ya con charla de taberna. Que os comento que somos una editorial pequeña y mucha gente no se lo cree. A mí siempre me gusta decir, esto es una frase que tal vez peque un poco de soberbia, pero a mí siempre me gusta decir que somos la editorial independiente más grande, ¿no? De España. Y es independiente, porque tan independiente como que solo soy yo. ¿Vale? Es decir, aquí estamos un equipo grande, pero a efectos administrativos, a efectos legales, solo estoy yo. Yo no tengo inversores, no tengo gente que haya metido... 10.000 euros, 20.000 euros, estoy yo solo. Y yo creo que a esas licencias aún no podemos acceder. Creo, ¿vale? No lo sé, ¿sabes? No lo sé, pero tengo experiencia en haber intentado entrar en otras licencias más grandes y se hablan de cantidades ya muy grandes, 5.000, 6.000, 8.000 euros. Y yo poner esa cantidad por delante en una licencia a mí me comprometería muchísimo. Y yo creo que Avatar, un juego que... No sé, ¿cuánto sacó? ¿Un millón de euros? ¿Dos millones? Voy a mirarlo, pero... Esos son monstruos. ¿Esto qué es? 9 millones de euros. ¡Su puta madre! 81.000 mecenas. Pff. Es que esto no va a estar a mi alcance, porque ya lo que te van a pedir por esto... O sea, juegos mucho más... Es que esto no lo tuvo ni la llamada de Cthulhu. O sea, olvídate. Ni ninguno de estos. Ni Dungeons and Dragons. Yo creo que ni Dungeons and Dragons, si sale en Kickstarter, tendría esta burrada. Igual te piden por la licencia 15.000 euros o 20.000 euros. No me voy a meter. Para las ventas potenciales que vas a tener aquí, por muy bien que salga este juego, que va a vender 2.000 copias. No lo sé, es mi opinión. A lo mejor... Ya ha pasado con otras licencias que, como han tenido mucho éxito fuera, piden una cantidad de royalties abusivas para lo que es el mercado de aquí. Vaya. Sí. Hostia, Golantra. Hacía que no te veía, ¿eh? ¿Qué tal, Golantra? Habla con Riot para sacar el juego de rol. Ahí sí que sacaría 20.000 euros. Los pido al bancón que haga falta. Ese sí que no me lo quitaba nadie, ya te lo digo yo. Ese se me iba allí a Estados Unidos o hasta a Irlanda, mejor dicho. Con la pasta por delante y verías tú. ¿Fechas para Wicked Ones? No lo sé. Ahí closó. He tenido ahora una... No sabía que alguien de mi equipo quería traducirlo. Me acaban de mandar un mensaje por, por Telegram. Igual más pronto de lo que creía. No lo sé. Ya veremos. No lo sé. ¿Cuándo veremos nuevamente algo de la llama de Cthulhu? Muy pronto, Eric. Muy pronto. Más pronto que tarde. Y probablemente igual hasta la dirige Oscar, ¿eh? Y han preguntado algo también por ahí de que... A ver, si habría algo más de Fate of Cthulhu, que dice que han salido suplementos. ¿De qué? De Fate of Cthulhu. Sí, hay suplementos, son extras del Kickstarter. A ver cómo va de ventas. Yo creo que está vendiéndose muy bien Fate of Cthulhu. Es que Fate of Cthulhu y Aegon en realidad se vendieron muy bien. Pero ahora mismo con la pandemia estamos bastante cascadetes de liquidez, así que... A ver, pero sí me gustaría sacarlos. Lo que pasa es que el problema, mira, esas cosas me molaría la hostia sacarlas en PDF. Pero es que en España el PDF no vende. Y si yo saco un PDF, sé lo que va a pasar. Lo van a comprar 10 personas y lo van a piratear 300. Y yo no puedo pagar a un traductor, no puedo pagar a un maquetador para que me la pirateen 300 personas. Ya, o sea, saco los PDFs de todos los juegos desde el primer día, no tengo problema, sé que los van a piratear, no hay problema. Pero... invertir dinero
solo para PDF para que la gente me lo piratee, hombre, tonto soy, pero apaleado no. Entonces, sacar esas cosas es complicado. ¿Cómo las sacas? En folletín, te acabas gastando un euro y pico en imprimir cada folletín. No sé, es difícil sacar esas cosillas. Si sacan un libro recopilatorio o algo así, o hacerlo yo, eso sí. Pero lo ideal sería eso. Yo, si pudiese publicar en PDF, sacaría la hostia de cosas. Pero en España no puedes, porque te lo van a piratear todo Dios. Y al final te vas a pagar... Malandros se vendieron 300 copias, lo compraron 20, el suplemento en PDF. Dices, Malandros, vendió muy poco. Bueno, eran 300 personas los que lo tenían. 10 personas compraron el PDF, 15. No puedo dedicar, no puedo pagarle a un profesional y perder dinero por sacar un PDF. Entonces, es un pelín complicadillo, ¿eh? Esa es la teoría, Neofénix. Si se bajan los precios del PDF, se piratería menos. Esa es la teoría bonita, pero no es así. Al final, el que piratea sin mirar el precio. No creo que sea así. Pero bueno, sería una buena excusión, ¿eh? Pero no creo que sea así, de verdad. Pero podría ser. Podría ser. Víctor, ¿qué más van a sacar de Iron Sword? Bueno, la idea es que cuando por fin saquemos el tapón que tenemos con Iron Sword, la idea es primero publicar Delve, que lo vamos a publicar fijo porque tenemos la regla, recordad, de 700 mecenas o 700 copias vendidas, sacamos suplemento. Entonces saldrá Delve, pero Starforge, evidentemente, si tiene a buenas Sean dejarnos publicarlo, por supuesto que lo publicaremos, que no creo que tengamos problema. Es que es un juegaco muy, muy, muy bonito. Muy bonito. Starforge es la hostia, ¿eh? La puta hostia. Ahí sí que te sacas pasta. Mira, cállate. Tengo yo una idea para un juego del LOL. Habla con Riot para tener la licencia. Ya. Cago en la puta. Ese sí que, joder. Ya solo con el lore que tienen, tío. Pero claro, tendrían que escribírnoslo. A saber cuánto nos cobrarían por esa mierda, tío. Vete tú a saber. Vete. ¿Cuánto va a costar City of Mist cuando tenga listo? Pues no lo sé. Más que la original, seguro, Manu. Porque la original creo que imprimieron la polla de cajas y la vendieron a $29.95. Yo no sé si no me costará la mitad imprimirla ya solo. Así que va a tener que ser más cara. Ajustaré el precio como siempre. Pero $29.95 como era la original, ni de puta coña. O sea, ni de puta coña. Eso es lo mismo que Old School Essentials. Old School Essentials lo saqué a $69.95. El original era $64.95. Y ya es un suicidio. Es un suicidio. Porque ellos sacaron 6.000 cajas. Y yo saqué 600. O sea que... Esas cosas son complicadas. Todo lo que lleve caja... todo lo que lleve caja estamos bien jodidos, ¿eh? Eso ya... Ahí estamos bien jodidos, chat. Con todas esas. A ver, ¿qué más hay por aquí? Bueno, y creo que no hay muchas preguntillas más. No. Así que si no tenéis muchas más... Me decía, hostia, Lobo, ¿qué tal, tío? Cuanto mejor editor eres, más viejo y peor streamer eres. Que tú falles en el sonido. Mira, Lobo, mira. Me debes una cerveza, ¿eh? Shorty, batitud 10, ejecución. Otro que voy a banear. Madre mía, Shorty, la madre que te parió. Nada, bueno, chicos. Fueron, ¿qué? 2 horas y 32, ¿no? Sí, ni tan mal. Ni tan mal, ¿no? Así que, ¿qué tal a Crimins? Que también hacía la hostia que no te veía, tío. Hicieron una versión de LOL oficial de Dungeons and Dragons que salió en D&D Beyond durante la pandemia y la quitaron a los 2 días. Si ni Wizards mantuvo a Riot... Hostia puta. Buah, es que lo de Riot tiene que ser muy protector también con su licencia, ¿eh? Porque si no... Cuando Tosi sacó la silla vacía, hubo quien se dio de alta y baja... Sí, penta, a ver. Lo de los PDF en España funciona así. Al final es un poquito eso. Pero bueno, es la ley del juego, ¿sabes? Al final... allá en el extranjero funciona de otra manera, pero también funcionan otras cosas de otra manera. Al final es un poquito pues adaptarse al juego que hay y ese es el juego, ¿no? Y bueno, sin más, no hay mucho más. ¿Para cuándo un Kickstarter para mandar matones a casa de Kevin Crawford para que sea los derechos? Fanfer, lo tenéis jodido. Kevin Crawford no quiere saber nada de licenciar juegos, nada. Nada, 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 nada. O sea, nada. De verdad. Lo intenté, ¿eh? Lo intenté. Pero no. No. Hacer una suscripción mensual como Shadowlands.
Está guay, es una buena idea, pero ¿cuántos cobro yo por suplementos de calidad, sabes? Ilustrados, con autores como Luis Montejano, como Roberto Alhambra. Bueno, y que al final ellos tienen una línea, han invertido en una serie de cosas. Sí, sí, claro, claro. Y nosotros en otras. O sea, ir a hacer otra vez eso es gastar recursos o buscar recursos y recursos de la editorial que ahora mismo harían flaquear otras cosas. Claro, al final es eso, ¿eh? O sea, no hablo de Shadowlands, hablo del sistema de suscripción. Uh-huh. Y para sostener eso, o sea, si yo le voy a pagar a un autor, a un maquetador, sobre todo a un ilustrador, que es muy caro, ¿cuántos cobraría? Yo qué sé, tío. Es que al final la suscripción mensual es muy complicado. Intenté hacer un Patreon, le di mil vueltas, pero es que yo no quiero sacar cosas a medio gas, ¿sabes? Si las saco, tienen que ser cosas bien trabajadas y es complicado, es muy complicado. Entonces, pues bueno, por ahora descarto ese sistema de suscripción mensual. Por ahora. Pero bueno, en principio es eso, básicamente. No lo descarto a un futuro si encontramos una plataforma y una manera de hacerlo. Pero la verdad es que ahora no es compatible con el agobio que quiero quitarme de encima, ¿no? Así que nada, vamos a dejarlo aquí. Oscarín, ¿qué te parece? Pues me parece perfecto. Bueno, ya pues. No hay muchas más preguntas. Yo quisiera desearos para el año que viene que disfrutéis del rol. Que os dejéis de tonterías y de perder el tiempo yendo a molestar a aquellos que no os interesan y de ir a molestar a los que están jugando otra partida que no os interesa. Hay un abanico impresionante. Jugar, pasarlo bien, recobrar la ilusión por el rol y disfrutar de esta afición que es tan apasionante. Y poco más que añadir, gente, 111 personitas. La verdad es que cada día que hacemos un directo, bien de charla o bien de la editorial, respondéis siempre. Y nada, muchísimas gracias por el apoyo. Eso, malas vibras fuera. No os dejéis llevar por el odio, por las envidias, por las cosas raras, gente. Al final, yo creo que aquí soy de carne y hueso, me veis, parte de carne y dura, ¿eh? Aguanto, tengo mucha espalda, así que nada, vosotros disfrutad del rol, disfrutad de los productos que sacamos y muchas gracias Golantra por la sub y nada más, o sea, poco más que deciros, un año 2022 esperemos en lo personal muchísimo mejor que el 2021, que fue una puta mierda, yo creo, para todos, y un 2022 lleno de ilusión, de salud, de rol y lo que dice Oscar, si os gusta, aquí tenéis una casa y si no os gusta, también un besazo y a descansar. Feliz año, gente. Feliz año.